A agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajo Sextos M3 teléfono de, de contacto en Estados Unidos y México listo bueno, vamos a iniciar la entrevista. Estoy con, con Furi Villarreal. Furi, ¿cómo estás el día de hoy? Pues un placer. Ya te, te he seguido en la página y quiero claro. a, Quiero que sepas que, sí. que eres una persona que admiro a pesar de, de tu edad. Soy muy joven. ¿Verdad? Sí, sí. Y si comparamos, y, somos jóvenes. Y, 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 y no todos tienen el don ese de, 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 de cuestionar y preguntar y... Y sacar la información. Y, 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 y guardar, ¿verdad? <laughs> la música de nosotros, de de que yo sé que la intención tuya es uh, irnos hasta uh, de dónde originó y verdad y y, y, y guardar uh, lo que nos dejaron nuestros antepasados que para mí los quiero mucho yo no no distingo como nosotros de este de este lado de la frontera que empezamos con Narciso Martínez uh -huh. con Pedro Ayala ¿verdad? este también respetamos la música de, del norte, como fue Antonio Tanguma, claro que sí. Juan Torres, ¿verdad? pero también hubo muchos en, en Monterrey, como nosotros aquí también tuvimos muchos músicos que no se les dio, que, que, no, que no salieron al, a, a la fama. Es correcto. ¿verdad? Que fallecieron nomás. En, que fueron locales, por así hay, de decirlo. Sí, ¿verdad? Hay, dejaron hay, legado musical. Que he conocido, conocí muchos. Sí. ¿Verdad? Y, y por eso, primeramente, pues agradecerte. No me friró, eh, es en escoger, escogerme a hacer una... Mira, para empezar, ele elegimos un buen lugar aquí en, aquí en el Museo de, de, de Texas, San Benito, Texas. Es el Museo de, de, de Historia del Conjunto Tejano, ¿verdad? Aquí sí. en San Benito, Texas. Los hermanos Ávila se han encargado de este gran museo muy bonito, que lo han decorado, adornado y está especial para la gente que viene aquí a Texas. Primero que nada, recordarles que pueden venir aquí a este museo y está muy, muy padre. Quiero esto. que sepas que, que. No, no, yo no esperaba que. Que iba a continuar. Porque yo conocí al padre de ellos, al señor Rey. Así es. Desde que empezó, ¿verdad? El 94. ¿verdad? Con, el, con esa misión. Alguien, alguien que no tocaba ningún instrumento. Pero le gustaba la música. Sí, y, y, ¿verdad? Y. Y como. Yo creo que yo era uno de los de los visitantes más frecuentes, cuando tenía el otro lugar, porque tenía unos discos, ¿verdad? Entonces cuando ya tuve el privilegio y a lo mejor el honor, y aquí está su hijo, que, que fui el, el último conjunto en tocar, cuando ya se enfermó él, que na, ni, ni sabíamos, que fue el último, que hizo él, que fue en el... El 2019 me parece. Y, y fue cuando ya fallece él. Uh -huh. Y pensé, yo en lo personal pensé que, que ya se había acabado. Lo que, que para mí era una, una cosa hermosa, ¿verdad? Como, como cualquier músico. Su legado. Sí. Su legado. Lo que él quería era guardar y, y preservar la música. Uh -huh. Hasta que ya después de los hijos... Eh, Pete y Joe y, y Patricia, uh -huh. que continuaron la, la, la lucha de él. Y él peleó contra la ciudad, porque estaba compitiendo contra el Museo de la Ciudad. Claro que sí. Y luego contra el Freddy Fender, que nada, también lo, 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 lo apreciamos. Claro que sí. ¿Verdad? Pero pues él tenía mucho más más artefactos, más, él necesitaba más espacio. Es correcto. ¿Verdad? Y cuando ellos ya lo tomaron y lucharon contra la contra la ciudad y, y les y agarraron este edificio que ya estaba abandonado y ahora como lo ves, eh, mira yo en lo personal, este, porque la mayoría de los que ves aquí, eh, quiero que sepas que a lo mejor el 80% los conocí, eh, compartí el escenario con ellos muchos de ellos fueron amigos íntimos y, y, y cuando llego aquí me imagino que es como cuando fallece uno y que y que despiertas y que los <laughs> los miras los miras verdad sí, claro <laughs> la gente necesita que venga claro que sí todas las todo lo que está aquí <laughs> es mucha historia eh, mucha información de la cultura tejana norteña de aquí de Valle y tú de Texas. eres el único que lo puedes hacer allá <laughs> En, de aquel lado. Sí, es correcto. Pero también igualito de... o más hermoso. Es correcto. La eh, esperemos llegar a, es, a ese grado, pero por lo pronto, aquí yo vengo y me quedo empapado de tanta información que, que aquí han conservado la, lo, los, los señores. Este... La verdad es, es un gran sacrificio que ellos hacen lograr todo esto, coleccionar cada cosa, cada artefacto, porque. Tú sabes bien que a veces se puede perder la historia sí. por no documentarla, por no conservar artefactos, eh, legados, discos. Entonces aquí lo bueno es que lo conservan y lo han mantenido hasta el día de hoy y es un gran, un gran logro para la música tejana. Sí, sí. Y quiero que sabes que juego tu programa, ¿verdad? Y, 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 y a veces que... Pues a mí yo desde muy pequeño uh, casi la música yo no, no esperaba que la iba a agarrar de oficio, ¿verdad?, de que fuera mantenerme idea. Me gustaba escuchar a Rubén Vela cuando anduve con él, uh -huh. desde muy pequeño, y escuchar las historias de. O sea, los oídos se, y yo le, Los hijos ya ni le ponían cuidado ni, ni Rubén Garza ni el ni el flaco, porque pues yo creo que eran las mismas historias. Claro. No, yo sí. Y, y me, me ponía. A, pues Yo estaba yendo al colegio. Y, y me gustaba oír la, cómo platicaba él que se juntaba con Paulino, con Tony. Había una, una anécdota que dice, digo, no, metábanos yo, dijo, y, o sea, Rubén Vela, que estaba él, y, y Tony, dijo, y estábamos ahí con las porcas y Gilberto Pérez. Digo, y luego llegaba, llegó Paulino de repente, no, no, papá, mira, usted, usted es puro tono fa. Este es, dijo Rubén, yo no dije nada, dijo, dijo. ¿Era? <laughs> Pero, ¿verdad? Este, eh, eh, en la música, en, en, en preservar, nunca vamos a saber. Este, aquí conocí a Narciso, fuimos a, a la casa de él, me acuerdo que me llevaba mi, mi padre desde bien pequeño. Él trabajaba en el zoológico de, de y ya, ya en sus últimos años. Uh -huh. Y me llevaba, yo tendría como unos 11, 12 años. ¿El trabajaba sí. de, de guardia o de...? No, 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 andaba en un carretón de golfo, no, yo creo nomás de, eh, de cuidado de los animales, ya en los últimos años. Narciso Martínez. Narciso Martínez. Estás hablando que es una leyenda. Ahí en Paloma, Texas. El ¿sabes? pionero de la El música. El pionero. <laughs> ya. Y primero, pues mi papá lo llevaba, me llevaba para que me enseñara unas porque Sí. Pero primero ya no, no, hay que darle a comer a las gallinas primero. Pero tenía otro método de enseñarte que... La dejaba ahí la puerta y ahí te dejaba y se metía para adentro. Y si te equivocabas, eh, no, 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 no. dar otra vez, sí. Pues te, te, tenía o, o, otro compás más rápido, ¿sabes? claro o sea, que sí. Iba mucho más rápido. ¿sabes? Pero eh, puede, podemos decir que, que había como Jesús Casiano o Bruno Villarreal que estaban en, en la misma era de él. Uh -huh. Pero él tuvo el privilegio de que grabara con Bluebird, y por medio de eso, pues lo escu escuchaban otros grupos. Es correcto. ¿Verdad? Había veces que en un libro de Manuel Peña, que dice que a veces decía que estaba tocando Don Pedro, allá la llegaba Chicho, y dijo: Ya me robó dos, tres piezas, o, ¿verdad? Y cuando grabo yo el homenaje a las leyendas. Entonces, pues yo puse que Don Narciso grabó La Piedrera. Mm -hmm. ¿verdad? Y pues, eh, de verdad, bueno, esa no era de Narciso, era de Santiago Jiménez. Del señor. Le dije, bueno, bueno, yo no dije que, que la compuso él, yo. Sí. Y yo nomás dije que. Él es que que la, la grabó y pegó con él, ¿verdad? Es correcto. Eh, pues era Totonilco con Tony, no es de Tony. ¿Verdad? Porque es una, es una es una polca clásica, ¿no? También el circo también es igual El circo también. Sol era de instrumental, de esos de. Se cantaba, inclusive cantaba. Se cantaba. Y la otra que se llama, que es la que tiene el que vende nieve. Exacto. Pero Tony le metió la. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Este. No se trata de de decir quién, quién... ¿Verdad? La música es un... Es, un, es universal. Es universal. ¿verdad? Es para compartirla. a compartirla uh -huh. este, eh, Un caso que... Este Don Gilberto Pérez eh, con... Este, mi, mi Casa Nueva... Uh, ¿qué es ah, aguanta, aguanta Corazón. <laughs> ¿Sí? y, y allá Los Invasores ¿Sí? la hicieron famosa. Exacto. Y y, 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 y y Julián García, que todavía vive. Un saludo para Julián, que, que es, es el compositor el de Mi bueno, Casa nueva. Bueno, supuesta porque... inspirado bueno, <laughs> eh, del, del eh, eh, Y cuando le dijeron a él, hey, te están robando las regalías allá Julián Garza de... Un, eh, le, le pusieron Julián? Julián Garza, que era el de los Luis y Julián. Claro. Porque él no sabía todavía regalías. ¿verdad? Estaba en el limbo ese eh, dinero. <laughs> sí. Y, y, y por eso te digo que no sabes uh, qué melodía va... Uh, quién la va a ser famosa. Exacto. Eh, con, con Gilberto, pues él, él, Gilberto Pérez fue influido mucho por, por el country, el, el country... Uh, uh, Rubén, te platicar, Rubén Vela, eh, antes la música era, era más instrumental, era pura polka, redoba, chotis, todo eso. El, el primero que vino trayendo uh, la, la canción fue Valerio Longoria. Valerio ya vino trayendo... Las voces. La, la, las voces. Ok. ¿Verdad? Antes era. Era era, era por ochotis. También sabes que también se tocaba sentado. Sí, sí, pues no no había correas. Y Valerio fue el que. Valerio el, fue el, el primero. Que las correas eh, y tocar de pie. Eh, por eso cuando, cuando yo hago el homenaje, dijo el primero que tocó de pie y les puso las correas. Y, 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 y tenía una gran voz para sí. pa el bolero. Él fue, pero, pero también vino influido por los panchos. ¿verdad? Los trillos. Los trillos este con Narciso pues, le tenemos que dar el crédito también a Santiago Almeida porque de porque a qué puede tocar pero porque a qué lo siga Exacto, y, y el bajo ahora dónde aprendió Santiago ¿Verdad? el bajo sexto ¿cómo, cómo llega el bajo sexto ¿Cómo, ¿Cómo, cómo llega para acá Antonio cómo llega para acá y lo bueno es que aquí te documentan sí. a, 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 el el a, Aquí en el, en el Museo de Samenito. Sí. Este pues el que se encarga, no sé si es Piro Joe, pero <laughs> Yo entonces, los estos se jugaron hasta Arjuli. Arjuli records. Juli, <laughs> ¿El Juli? Ah, Ar Así, pues <laughs> al Juli también. Con el señor que se, ella... se, se encargaban de. Pues ellos quieren saber de la historia. De dónde ¿verdad? viene el, 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 el bajo sexto de y de dónde viene la música. Unos dicen que viene de, de, de Polen, de de los polacos. Uh -huh. Otros de, de Alemania. De Alemania. ¿verdad? Por el acordeón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? porque, porque, porque pues, si el acordeón es hecho en Alemania. Sí. Y si oyes tú el, el vals, el, 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 es el Waltz. Sí. Y si oyes las películas de Pedro Infante, el, el, sale Julia. El, el, a lo mejor Chicho oyó los discos cuando la Primera Guerra Mundial, según el Julio. So, no vamos a saber. Solamente que y se meta ya en, en las minas. Son. Es correcto. ¿Verdad? Pero lo bueno es que, que lo que ellos nos pasaron. Porque fíjate, de, de, de ellos vamos a, su, vamos a poner a, a Narciso Martínez y, a, y de aquel lado a Antonio Tangoma. ¿Verdad? Es lo más lejos que nos podemos ir, creo yo. ¿Es correcto? ¿Verdad? Porque lo, yo estaba viendo yo de un lo documental. Que es música, música norteña y, 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 y conjuntos. Sí, y oí Están. que Antonio anda en un documental que le hicieron allá en una, Algo, un noticiero allá en el Monterrey, que dice que, que se vino y que le compraron la primera acordeón. Aquí en en Texas. la feria? en la feria de Texas? Sí. ¿Verdad? Tuvo que venir caminando Entonces, <laughs> hasta Texas por Pero, un acordeón. Por un acordeón. Porque él tenía una, creo que una de piano. Sí. Y él quería la de botones. Entonces tuvo que venir a Texas. Eh, Tanguma, pero eso ya fue al final de los 40. Sí. Bueno, o, ya vale. Ya este... Y Narciso grabó el 30 Bueno, grabó el 35 o so. sí. Quiere decir que Narciso ya estaba tocando desde el... Ponle el 30. El, el el, no vamos a saber. Exacto, uh, pero fue uh, el primero en grabar, en en la, grabar. el acordeón. Facultad. So, so Narciso le damos el crédito que fue el primero en grabar. Y apenas ayer estaba viendo un disco que me enseñó la familia Ávila, porque ellos nomás tenían el número dos y luego les mandaron el número uno de <laughs> de, 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 Arjuli de, de, de que grabó Chicho ya yeah, de, de ideal verdad que era donde viera cuquita de las y está intacto uh, estás hablando una joya pero a uh, lo que veremos David es uh, que de ahí pues ellos ya nos dejaron una tarea uh, a, a, a todos nosotros sí y sobre todo este Fruy que hay mucha historia que no está documentada porque no se grabó. Aquí hablamos de que partimos desde que se grabó eh, el acordeón en un disco. Pero sí. me imagino que hubo más ¿Sí? gente que tocaba el acordeón que a lo mejor ya falleció, pero todo su conocimiento que aprendió en, la, en, la, en el acordeón se lo pasó a alguien más, oh, y a alguien más, exactamente. a alguien más. Y el, y el que graba se lleva todo el crédito, ¿verdad? Sí. Pero sí hubo una historia que a lo mejor está ahí perdida, ¿no? Uh -huh. Eso es de lo que nunca vamos a saber. Partimos desde la grabación. De la grabación de Narciso para adelante. Pa adelante. Pero para atrás, ¿qué onda? ¿Ya? No sabemos. <laughs> es Porque pues el hermano de Narciso Santos, que era sí. mayor, que era el papá del ruco, uh -huh. de Raúl, él, 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 él también tocaba. Nomás que pues él se fue a trabajar en la en la azucarera en, en Santa Rosa. Así es. ¿Verdad? Y, y él era mayor que Chicho. Y, y ellos, me imagino que alguien le sabe. Pero el que grabó eh, y, y, y estás hablando, te voy a decir una anécdota que, de Arjuli. Cuando los mandaron a llamar al Smithsonian, al Instituto de que está en Washington, DC, uh -huh. ahí es donde reconocen a los músicos de, de todo el mundo. De Cuba, traen a, a Celia Cruz, a todos los mejores. Y, y cuando mandaron llamar a llamar a Narciso Martínez, a que fuera para reconocer la música de conjunto. Pues siempre que mandan llamar a, a un músico, está una orquesta, una orquesta que ya está ahí en el Smithsonian, uh -huh. que ellos, ellos te leen la música, ¿verdad? Tú nomás le das la música y ellos te siguen. Uh -huh. Cuando juegan Narciso Martínez y Santiago Almeida, pues dicen que fueron los primeros que estaba la orquesta atrás esperando que les dieran la música para leer. Claro. Y ellos dijeron, no. Nosotros es. <risa> nomás, <risa> nomás síguenos por oído. Claro que sí. ¿verdad? Y mira, te los puedo contar. Rubén Vela no pasó ni segundo grado. No, no, no te sabía inglés. Uh, Valero Longoria, no, ni uno te pasó el quinto grado. Pero te tocaban música de Mozart, menores. Uh, Uh, unos tonos en, en una acordeón de dos de dos hileras. Fíjate. O sea, estaba, estaba difícil. <laughs> estaba de pensarse cómo, uh -huh. cómo le harían para sacar todos esos, esos tonos, ¿verdad? Esos tonos. Con y... dos líneas. <laughs> digo, es algo impresionante que, que le digo yo a la, a la. Es algo que ahora ya, ya, gracias a Dios, acá las escuelas de acá de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, y ojalá que allá, yo sé que allá en México también, allá en Pilos Bar, lo que Juan Díaz y el otra la otra barra que van, que se juntan todos los músicos. Es correcto. ¿Verdad? Que vaya la, la juventud. A conocer la música de antes. ¿Verdad? Que, que no te sientas, ah, es música de cantina, como le decían a, a la música de Narciso, de Pedro Ayala. A la música de acordeón, la consideraban música vulgar. Ah, que es música de cantina. Y la música de orquesta era música de los ricos. De, los de, eh, de, de, de la gente de la de las de, la de la las de la sociedad grande Exacto. verdad pero no la, la, lo que tú te estaban tocando te, te, ¿verdad? Eh, eh, los tonos menores que, que ahorita en, en las escuelas está está muy difícil y, <laughs> y, a, y a lo que ha llegado verdad este la música ahorita de acordeón donde uh, Kiko acompañara a, a, a Joan Sebastián, uh -huh. a, a Una Corona acompañara a Juan Graviel, uh -huh. a Paquita, al Piporro, uh -huh. ¿verdad? Los, los doneños, uh, claro también. es el, uh, el Flaco, que tiene más Grammys que. <risa> eh, <risa> que muchos, eh, que, ¿verdad? Que muchos no, no le pones cuidado, pero <laughs> ¿Sí? eh, para acompañar el. el, 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 el el western, el, uh, es, es, Estás hablando de, de que hay que estar bien orgullosos de, de nuestra cultura. Uh -huh. ¿Verdad? Sea de Monterrey, de aquí, de... Porque, pues, el Narciso nació en Reynosa y, sí. Somos una familia. La música es de acordeón y de bajos esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, con, sí sé que aquí, aquí en Monterrey también hay mucho malinchismo en que no, tejanos no, norteños. Te, no, 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 Yo no, creo que no. la música es la música. No, se, y todos hemos inspirado o sea, a todos... Somos todos. Exacto. era sin preguntas de, 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 de dónde. Antes era la orquesta, que era lo mismo que allá, pero Isidro López fue el que comenzó a salirse un poquito al tejano. Y, ya cuando entró Roberto Polido, que metió un, un guacamole ahí con la, corión, <laughs> la cromática Pues ya, ya, ya. Se empezó el tejano. Y, y, y entró ya Joe López andaba con Tony. Sí. Y Tony también metió el saxofón y... y, y pero son, son... Ahorita ya estoy oyendo a Los Invasores con hay uh, Lendl, el, el, el holandés. Claro que sí. Uh, verdad Somos una familia. Es la uh, cultura. Es la cultura. Es la cultura. Uh, Gerardo Reyes con, 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 la con, con... Con, con la familia Bernal. Exacto, no, sí, buenos, buenos temas. Sí. También Juan Salazar también grabó Conjunto Bernal. Sí, eh, muy buenos arreglos. Sí, este. Eh, y eso es lo que, que, lo que quería nos platicar, David. Yo escucho tu programa de. de también sabemos de, que Relámpago del Norte no sería sin Conjunto Bernal. No, no, y el tamborero, pues. De, no hubieran de, llegado. De, de Rubén. No hubieran llegado. No hubieran llegado. Era, <laughs> era. Si no, va Gilberto Pérez y, y Paulino. Sí. ¿Verdad? Y si él no les dice, hey, Carlos y José se los se, que, que bueno, bueno, fue Ramiro Cavazos. Es correcto. Pero Ramiro, si no se viene para acá y, Exacto. Y, 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 y trae, pues Carlos y José a, 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 inclusive estaba grabando Ramón y en Freddy y al mismo tiempo grabando en, en, en DLV. Sabían que era, era, era un era intercambio de música. Sí. Eh, eso es lo que uno debe de ver: que hay que construir puentes, uh -huh. no dividirnos. No, es que tú eres no, de allá y yo soy de acá. No, 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 no. En esos tiempos el crecimiento fue porque hubo, había puentes, había armonías, y ambos crecieron en la música, el, el tejano y el norte. El oso negro era de Rubén Vela, y, Vela. Y, y Ramón, te traigo estas flores de Freddy Martínez. Freddy Martínez. Te pega más con Ramón. Y, uh, es esa. Uh... Ramón ella la llevó mucha música tejana que él adaptó a, sí. a, a México, o sea, él fue como... Qué esa... casualidad, que, que era de... de, 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 de yo mucho, bravo, bravo. Yo Bravo. Fue un embajador Ramón Ayala del Tejano sí. aquí a México. Mucha gente conoció la música tejana. Y, y aquí, aquí se le reconoce, es, es como este año, uh, sé que hay muchos que dicen, no, que, que Jorge Hernández, eh, que no es como... No, aquí no es, aquí es, hay, hay que darle lo que se merece, porque pues aquí en el Valle se grabó... La película de la, la banda del carro Rojo. Es correcto. ¿Verdad? Y, y, y otro tema que te voy a decir: que decía Rubén Vera, decía, lo miras tocar en tres botones, P pero mira dónde están. ¿Verdad? <laughs> claro. es, es lo que me digo a mí: tienes un, una, una persona que te toca el acordeón, como Albino Bernal, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando todos te lo hacen, uh -huh. todo, todo el conjunto. En armonía. ¿verdad? Sí, sí. Si está un conjunto tocando y ¿sí? dice, súbete. No, pues no no se, no, no se va a oír. Claro. ¿Verdad? Tuvimos bueno como juez este Esteban Jordán. Ese, un, ese Esteban Jordán, el, el señorón, en paz descanse, ¿tú, tú cómo lo, lo, lo catalogarías? ¿Conjunto o progresivo? Mira, él, él, él era más progresivo porque él aprendió a vivir a fiesta de Valerio. De Valerio Longoria. Pero. Creción igual, no los dos. Sí, pero te voy a decir la diferencia de donde dicen. ¿Quién es el mejor acronista? Porque siempre te ponen a Oscar Hernández, Paulino. Claro. A también muy bueno. ¿verdad? Pero yo les digo, mira, en la opinión mía, no, 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 no. No no, no estoy correcto. Claro. Pero Oscar aprendió de Paulino. Claro. claro. O sea, Paulino a, a, agarró. Esteban lo que tenía, que se podía oír a Jimi Hendrix, eh, que era blues, y, y te lo. Te acompañaba. Uh -huh. Podía oír a, a Celia Cruz y, O si te oía. Te, él era una. Con, uh, no, no, no él, él era. Una máquina musical. Una máquina musical. <risa> <risa> se, se tocaba 33 instrumentos. Exacto. Uh, uh, en lo que te oía te, te, los, te, te lo iba a sacar. Exacto. ¿Verdad? Uh, pero, pero siempre se quedó una. Cuando lo ponías en las raíces, que le ponías con un guapango el guapango el loco y que la de, de los brujos y que, y que la, la llorona loca, loca y que la loca. Y, y la camelia, claro. eh, de ahí salieron los García Brothers, Exacto. De, de, del estilo de la camelia y que los los, los los, los ¿cómo se llama? Que robaron el HB, sí, los, los, los dos carnales, los dos los carnales, amigos, a, así, este y, y por eso digo, es, a, es un ícono, pero te, te puedo platicar una, eh, eh, me estaba platicando este, un señor de aquí de San Benito, que jugaron un baile, que eran, eran admiradores de, de, de Esteban, y dice, no, hombre, estaba tocando, nomás tenía una pareja ahí, donde, donde pues, ta, ta, él estaba muy, estaba muy avanzados, y, y acá tenías un baile acá con, con Gilberto Pérez, a reventar, lleno. ¿Verdad? Es, es, uh... Sa sabemos que Esteban Jordán estaba muy adelantado en su no, época. El público no, no lo entendía. No lo entendía. Ahorita yo que lo escucho digo, pues es que es, un, es otra música. No es para bailar como la música norteña, tejana, pero esta música de Esteban Jordán es como para apreciarla, para... Sí, oh. eh, lo, que es, lo que es Esteban, Oscar Hernández, te puedo decir que hasta, hasta Juan Villarreal. Claro. Eh, ellos son músicos para músicos. Para músicos. <laughs> pa para nosotros ¿ves? para los músicos <laughs> sí verdad es un mercado distinto sí ah, porque ah, para mí eh, 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 en lo norteño al que yo era López Tijerina claro o sea te tocaba porca redoba esa chotices eh, chotices esa, y nunca te metía a la misma las figuras pasaban en en, en en ninguna y, y, y Juan pues como te digo siempre mientras todos lo hagan Uh -huh. Pues se oye bien bonito, ¿verdad? Es, es, una, es una música que, que nosotros la apreciamos. Uh -huh. El músico es como Javier, pero la gente no, 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 no entiende en qué tono andas. No, 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 <laughs> no, no, ellos quieren algo sencillo. <laughs> sí, no, eso, eso me queda clarísimo. La música, este, hay ciertos mercados, hay gente que aprecia más lo lo tranquilito o lo más movido o lo más progresivo sí, como eh, la música de conjunto la razón que, que es más bailable es correcto no, ahí no le ponen cuidado a la letra sí, sí, sí. puede estar cantando que la mire amigo que estoy enamorado ellos se van al, 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 son al, de... al nomás ponle la pata sube la, la, y y al compás no le metas el sonzonete que dejas nomás no, y la gente va al pasito el, el pasito tacuachito que le llaman el tacuachito nomás eh, de ahí por eso es a los, a los fantasmas, a, a Gilberto Pérez en su época lo que tenía es que él era... Que, pues eh, la gente oía la radio. ¿verdad? No tenían el dinero para ir a un baile solamente cuando era una... Y, y era una era una voz romanticona como... ¿verdad? De, de la, la voz triste del de, de, de trabajar en el campo, de la pobreza o... ¿Verdad? Pura cultura. 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 Está... De, de eso se trataba de... Sí. De la gente trabajadora que se iba a la labor y llegabas de un largo día de trabajar y te sentabas ahí en, el, en, en la casa y, y a divagar y a cantar y, y todo. Pero, este, como te digo, a, hay que agradecerle a todos, cada quien por su estilo. Como aquí, como este Gilberto Pérez, un estilo muy. No va a haber otro. A, los dos Gilbertos que aunque de Valerio, pero le pusieron otro otra especie ahí, ¿verdad? Claro. Como Tony. Exacto. ¿Verdad? Y, y lo mismo que eh, en el norteño eh, no, no va a haber como, como los tremendos gavilanes. Eh, Juan, Juan Torres también para las polcas. Sí. Claro. Me, me dijo a mí este David Farías que, que, que el que impuso ese estilo de la así volteado y todo eso fue Juan Torres aquí. Sí, ¿Por Juan porque Torres. Porque venía seguido aquí a Texas en los sesentas. Los ya pues vino ya los chamacos acá a, a, sí. a hacerlo y pues yo sé que Paulino Vargas también un día en un tiempo... Claro. También, pero, pero Juan Torres aquel era... Aquel lo impuso y, en Texas? Y, y no perdí el, <risa> <risa> para las polcas y, y, y es, 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 si le mires si le pones cuidado es lo mismo, es... es ese es el, el estilo de, de allá del norte con nosotros. Es una hermandad y debemos de, de, de si, hay, si hay una canción que nos gusta ya, hay, pues, uh -huh. ¿verdad? Poner el estilo de nosotros acá y, y los llega también. Es correcto, todo el ¿verdad? cultural. Ah, ahorita como ya a lo de mañana, ah, uh -huh. ya que estás aquí en Samenito, sí. este, pues queremos invitar a, a, a todo el público ya de allá de de, de, de donde llega este de, de, de donde llega que son, sí, son muchos seguidores todo el país y, y todo el país el mundo. pero más a, aquí a nuestros hermanos de la frontera que están cerquitas ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿verdad? de que de que vengan aquí, aquí también están tan, tan figuras de ellos de allá de hasta Ramón Ayala está sí, claro. y mañana va a ser el, uh, el 20 uh, que se llevan a cabo los uh, uh, los que van a ingresar al salón de la fama. Aquí en el, en el ah, museo. En el museo. ¿Estás tú incluido en, 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 en esta entrega? Es, <laughs> me, 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 me siento bien. bien uh, chivas, uh, no, no sé cómo decirte. Son 38 años y, y cuando empiezas, se te hace. ¿verdad? Yo cuando empecé. Pues yo ya oía yo a la radio, ¿verdad? Y, sí. y yo nomás quería tocar conmigo, Nomás más oí la, la música. Yo no nunca nunca me imaginé. Uh, que los iba horas, si me preguntas, uh, logré más que lo que había soñado. Aparte de aprender la música, conocerlos, uh -huh. convivir con ellos. Y, y, y a través de la música, conocer bastantes amigos. Como, como conocerte a ti, si no, no hubiera sabido ni quién es. <laughs> claro. Eh, <que> sí. Free, <laughs> Real, ni quién. Era la música, este, y bastantes amigos que. Y, y, y ya mañana son 38 años. Que para, para mí fue fácil, para los que vinieron antes, y, uh, uh, para mí es, es más un homenaje para ellos. Uh -huh. Yo nomás hice empujarlo con el homenaje a las leyendas. Cuando yo grabé ese, ese era, era para, para reconocer a ellos, uh -huh. ¿verdad? Claro, no notábamos exactos en, 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 pues, en las fechas pues, pues, si se levanta una esposa o de uno de oso o, o que venga, ¿verdad? Sí, 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 y viene Chicho y nos dice. Ah, pero y y pues tampoco era para decir que porque cuando me dijeron, te faltó Esteban y Paulino, dije, pues a ver, tócala tú. <laughs> dije, no no, no, no creas que no los puse, pero, pero quisimos hacerlo lo más lo más ha llegado a... ¿verdad? Pero de, para distinguir el estilo de y darle a cada quien su, su reconocimiento, porque todos ellos, a todos ellos les debemos algo, a su contribución. Uh -huh. al, nomás al, al tocar un instrumento, ya aunque haya sido un, un tempero eh, para nosotros, alegrates corazones, nos dejaste un, 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 un recuerdo, una alegría. Un, 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 a veces lloramos, o lo, lo que nos ha dejado. Claro que sí. ¿Verdad? Se agradece. Oye, Fruri, para comenzar la entrevista, era así, porque esto yo creo que fue un, una semblanza. <laughs> Oye, Fruri, por esto no me completo. Ah, mira, yo soy Fructoso Villarreal. Fructoso Villarreal. Ya. Yeah, ya. Yeah. Alias Fruri. La razón es, uh, pues tenía un tío, hermano de mi abuelo, y, y pues ya ves que, pues mi papá era el mayor, y él dice, ya, ¿a quién le van a poner? Y a mí me tocó la mala suerte de ponerme y pues en la escuela. En Santa María, pues en aquel entonces eran eran puras puras Americanas. Okay. Y pues no podían decir ni. Pues imagínate el mío. Si no podían decir Juan. Sí, Pues cómo... pues ponle Fruity. Para ...para más rápido decirlo. Sí. Y así se quedó. Fruity. Fruity Villarreal. ¿Cuál es tu apellido materno si si fuera mexicano? Corona. Corona. Tus padres ¿Cómo se llaman? Alberto Villarreal. Él, uh, era del 36, Muy bien, eh, bien. nació en, Matas, en el ejido de la brigada y falleció en 2017. 2017. ¿Y tu madre? Beatriz Corona, ella, ella todavía vive Todavía vive su madre. Ella, ella es del 40. ¿Qué fortuna? Y 84. Órale. ¿Y todavía se conserva tu señora madre? O sea, ¿se mantiene sí, 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 bien? que ya tiene la primera fila allí mañana. <laughs> <laughs> ¡Qué chulada! Ahí, ahí iba, ahí ¿Iba a estar mañana en el evento? Sí, sí, sí. Hay, usted tiene que ponerse como quiera para ir, pero... ¿Para ver a su hijo? No, pero no va a venir a ver mí. Quiere ver a los... Uh, ah, claro. A, a los, ¿A uh, a los, a los uh, Sí, No, ella sí si viene aquí. Uh, pues, ella fue la que me inculcó la, 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 la música de, okay. de... Con los tocadiscos. Con, ¿El, ¿El gusto musical El gusto musical, sí. ¿Ella qué música escuchaba, Ah, uh, Pues, aquí vio una estación muy famosa. Que era la KGBT. ¿De Harlingen? De Harlingen, pero en la AM. Ok. Y, y ella platica que en aquel. Cuando ella cruz. Cuando, que ellos migraron para acá el. El 60. Era, nomás les daban una hora. En las estaciones, a los demás eran en inglés. Uh. Y estaba Martín Rosales. Okay. Que también está aquí en el. Uh, en el Hall of Fame. Sí, él fue, el, él fue el primero. Cuando ya pega. Que va viendo que ya el mercado. De, de hispanos. Que ha, Empezó, que ya, ya, había, ya había más tiendas como el Muris y el López y, y había más, más mercado para entonces lo hicieron ya les dieron más les, les iban en, dando más horas en español. Uh -huh. Hasta que eh, yo creo cuando Viula que pegó el huracán que 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 el porque famoso. la gente fue, pues estaban el, <laughs> los americanos tenían televisión, nosotros ¿Sí? los mexicanos no, pues Dice Oye, que se, tuvo, se tuvo que ir Chuy de León, que también está aquí a la antena que, a, que está en la feria, para, para decir a la gente. Y, y entonces fue cuando ya decidieron hacerlo a 24 horas. Entonces ella dice que fue cuando Martín Rosales fue a, a traerse a, a, a Rubén Benavides, a Rogelio, a, a Hugo de la Cruz a Palafox, a Chuy de León, a, a todos ellos para... Son locutores. Locutores, ya, muchos de ellos ya... Ya, 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 ya fallecieron, ya, pero fue, ya, fue una pero, aliada. Sí, entonces platica Rubén Vela que él iba al Relámpago y, 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 y dice que se iba a Martín Rosales a levantarlo para traérselo a la a estación de radio. Y tocar en pa vivo. Para tocar en vivo, pues tienes... tienes no no había que, que, que. Poner el tu LP. Que, que, que no, no, no. Tócale y, y la gente, pues, pues ahí tan vivo. Y mientras que aquel anunciaba, le tenías que leer ahí. En la, y, y, y pues. Y, y lo primero que hacía la. Pues mi mamá era. era mi papá se iba a trabajar a las 7, ya se levantaba a las 6 para pa arreglarnos a la escuela. Y no había agua caliente. Nomás parecía car wash. Así <laughs> en la estufa. Y lo primero era la radio. Y. Y lo primero que oías era Narciso Martínez, era Rubén Vela. Valerio. La música primeriza. Gilberto Pérez, todo. Gilberto todo, Pérez. Pedro Ayala también. Pedro Ayala, todo eso. Esa música pues, fue, fue el comienzo de radio. También estaban los doneños, ¿no? Los doneños, sí. También los alegres si Sí, ponían todo, todo, todo ahí era. era daban a toda. Y luego ahí pues, le cambiaba. Para allá donde salía Carlimán y pues allá. Y luego salía un programa que se llamaba Chulo las Fronteras. Los en Reynosa que estaba este, este Willy López. Eh, famosísimo. Eh, Willy López, que todo rimaba. Sí. Tenía, había un, tenía un amigo que era Que era dueño de una, de una funeraria. Se llamaba Santos de León. Sí. Decía, cuando usted piensa que ya se le va a llevar chicharrón, visite a mi amigo Santos de León que le da un rayo al panteón. Y, y <laughs> sí y así rimaba. Se, así <laughs> todo rimaba. Y ponía a, a los zoneños a... Y todo eso. Acá, ¿sí? acá llegaba también la radio sí, de, de sí. Reynosa, de Tamolito. Hasta acá, en las noches, oíanos hasta la de Monterrey, la la TKR o cuál? No, la rancherita, la, la ranchera, la, la, la que es, es hasta acá. La llegaba. ranchera. Sí, la ranchera de Monterrey. Ay, órale, hasta acá llegaba. Hasta acá llegaba. <laughs> sí, la sí, la, sí, la sí, hora este, la Ramex. <laughs> la oíamos en la noche, ya como en bueno, aquel entonces cuando no, no, no había muchos carros, muchos automóviles Y fíjate que de, de este lado de Monterrey, pues oían oía la KGBT. Sí. Para ver música tejana. Y, y, y en aquel entonces eh, estaban muy famosos los drive-ins, que eran como los cines. Eh, sí, en Y, no y, Móvil. y, y las, las, las películas que mirábamos anunciaban, la caja de anunciaba, pues, pistoleros famosos. Y, 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 y pues, yo iba nomás para ir los, los músicos. La película no me importaba. Nomás para ver a los cadetes. A los cadetes. No sé, sí. ¿Verdad? Era... era... Y, y por eso de ahí me inculcó la... Vino la música de... Por parte de tu madre. Sí. Oye, tu, tu mamá también le gustaba mucho esta música norteña, tejana? Sí, todo la no, música, lo que, era, lo que era... De acordeón. De acordeón. Su favorito era Gilberto Pérez por la voz, ¿verdad? Pero oía los... Cuando, dice, cuando los relámpagos, dice que... No, ya no llores, es hasta, hasta la fecha es la, la favorita de ella. ¿Sí llegaste a, a ir a un concierto de los relámpagos en los 60? No, no, no. Nada, muy no, no. chiquillo. ¿Tú eres sí. nacido en Gaño Freud? El 7 72. ¿72? no, no te tocó. No, 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 no. no. Pero tu madre. Eh, ¿no el, el, eh, ella iba mucho ahí, había una en Sandoval. Uh -huh. Que había, ahí hacían los bailes, ahí sí. Ella se sí alcanzó a ir a ver a los cachorros, los hermanos. Sí, a, hermano Villarreal, sí. Y, sí, a. Yo a, a Cornelio lo vine bien conociendo cuando por Rubén Vela. Uh -huh. y fíjate que yo y al conjunto, yo yo, yo iba más al norteño uh -huh. hasta que una vez como el 82 que hubo una wea que tocó, está haciendo bastante frío entonces entra Rubén Vela con un stand y oye, desde, pues desde que se arrancó andaba el flaco naranjo y no hombre, levantó toda la gente, control de Tamaulipas Vámonos. Y ahí dije, dije que yo tenía como unos 12 años y ya fui siguiendo la música de y que un día, pues no sé cómo estuvo, pero Ricardo Mejía era pues era de, de Santa María y ahí lo miraba, y me, ahí me lo topaba, entonces venía a Rubén Bela a ver a, a, a Ricardo, entonces ya mi papá pues, se lo topaba y le digo, oye tengo un hijo que toca y quiere, que creo que si le puedes ir a enseñar Ah, no, está bueno, pues, pues un día fue y, y ya me oyó ahí y dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer el viernes? Si quieres yo vengo. Pues dijo, te voy a ocupar de, de levantar bocinas y, y para que te aventes una polca antes de que toque y cuando quería echarse un... Sí, claro. Un, <laughs> una 800. Sí, pues ahí me da unos 50, 60. <laughs> pues, ¿qué, ¿qué más quieres? En, qué bueno. en aquel entonces del 83, Sí, sí, Así, sí. Fue un, fue un buen comienzo, ¿no? Sí. Ahí te aventabas una, una porquita. Sí, no, no, no. no eh, para pa, pa empezar. Y, y ya después. Y pues ya me, ya me vestía, pues siempre con traje que, que, con corbata y que... Era, 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 era como un niño de, de, de grande, ¿no? no, no. No se creía eh, la fama de No, 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 no. No lo convencía. Uh -huh. y, y con él anduve. Del 84, ¿cómo está? El 92, de Gori, de, 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 y ya después hasta que ya. Te soltaste. Ya. Ok, ahí fue tu comienzo en la música. Eh, tu, tu primera... Bueno, en el 89 ya estaba, pero no, no, no a arrancarme ya con el grupo. ¿Tuviste estudios, Uri? ¿Tuviste estudios? ¿Te estudiaste algún grado de.? Sí, sí. Uh, me de progreso de la high school y luego en, en, en la Universidad de Pan American en Edinburgh, en uh -huh. el 94. Y ahí cuando pues conocí a, a este profesor que escribió el libro de Manuel Peña del, del tex Mexican Conjunto. Uh -huh. De ahí, pues. Uh, pues él iba y, y, y presenta, hacía presentaciones y como tuve una clase con él uh -huh. y sabía que yo tocaba el acordeón, él decía, mira yo doy la clase y cuando toque el tema Chicho, tú tocas como Chicho. Y ya voy a decir que Pedro y tú, ah bueno, pero había veces que le tocaba dar uno en la red y pues no podía ir. Hasta que digo, mira, grábame lo mejor en un en un cassette, para así cuando no puedas ir, yo lo pongo. De ahí surge el, el, el homenaje. El homenaje. Okay, y este maestro hizo algún libro de. Sí, de... Man, man, Manuel Peña, que incluso está, está, está aquí en el Salón de la Fama. Sí, documentó mucha historia. Sí, eh, de ahí fue donde eh, él se fue. decir, si lee ese libro, ahorita que acabe, este, para, uh -huh. para que mires el, el documental de. Él era. Es uh, antropologista, que, antro, que es, es, estudian la. la, la y él, él, él estudió, y eh, tiene tres libros, pero uno de ellos se, se, se enfoca en, se llama así, la Texas Mexican conjunto. cuando, Ya cuando hagas, eh, para que enseñes el libro. El libro, exactamente. Y él se va hasta de, de cómo discriminaban la, la música de, de, de acordeón, que era música de cantina, y, uh -huh. ¿verdad? Y cómo surgió la, el baile de pago y, y el baile de regalo. Si, si tú tenías seis hijas y ibas a un, a un a un baile de regalo, pues te ibas con comida, porque pues, pues si alguien quería sacar a bailar a tenía que o pagar el, bailar con ella, o, o compraba de lo que había ahí, pues te, te ibas con comida. Okay. Esos eran los eran los, los bailes de en el libro de, donde toca a, a, le tocó a Chicho y a, y a Pedro. ¿verdad? Yo creo ya a Rubén, a la época de los 50, yo creo no les, no les tocó eso. Yo creo que eso fue ya cuando, cuando estaba chichona. Y ahí él, él documenta todo eso de, ¿verdad? De, de cómo discriminaban de la orquesta, la música de. Eso se vestían diferente, definitivamente. Un, sí. Uno era ranchero y otro era eh, de vestir formal. Sí. ¿No crees tú que, que sí. Hubo un cambio en la vestimenta de conjunto con el conjunto vernal. Rubén Vela también se visten un poquito sí, formales? Sí, Bueno, porque eh, eh, el Narciso Martínez, pues ellos, ellos andaban en puros ejidos, claro. en, en pueblos y rancheros Y dale, dale, desde los mezquitales. Y, uh -huh. Pero ya cuando uh, Rubén, él, él sí platicó que, que pues, él, él, él era instrumental y, y entonces ellos estaba, estaba, estaban grabando con Ideal, con, sí, con Marroquín. Sí. Entonces, cuando él se fue para. Para el norte ya está, conoce a, a Freddy Gómez. Uh -huh. Y él dice, él platicó que una vez estaba tocando en, en Dallas. Dice, en una boda. Y, en, y a cruzar la calle estaba Freddy Gómez. <laughs> dice, todos los de la boda se fueron. <laughs> a ver a Freddy Gómez. Entonces, ya Freddy Gómez le dice a Rubén o Rubén lo invita para que venga, entonces va y le dice a, a Marroquín. Pues ya él tenía contrato con dijo, este. Pues ya te toca grabar, y bueno, pues, pero quiero que, que grabe Freddy. Digo, no, 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 Digo, para pa voces ya tenemos al a, a conjunto Bernal y a. a y, y Rubén es cuando Rubén se, se sale de, de la compañía. De la compañía. okay ¿y? Y, y Freddy anduvo con él como dos años, y, y Gilberto Pérez también anduvo cantando, que fue el, el primer. La primera canción fue la de La noche que lloré, composición de, de Gilberto, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y Gilberto pues era más rock and roll, pero andaba, porque Rubén Vera no cantaba, era más, era más instrumental. Okay. Hasta que ya entró Valerio, que, que... Puso la muestra. Puso la muestra, entonces... <laughs> que se puede cantar. Ah, se puede cantar y te va a tocar boleros y pues ya tienes que entrar a un... Ya no estás entrando a la, a, a la cantina, estás entrando ya una... A una boda, sí. a un evento privado. Y ya tienes que. No, el conjunto Bernal, eh, ellos, eh, el conjunto, no sé por qué se lo pusieron, porque ellos ellos eran eran tres voces, eran. ¿Era el tres No, eran, era una orquesta. Eh, Muy eh, buenos músicos. No, ellos no andaban en cantinas, ya. Cuando eran ellos, ellos eran. Eh, eran todos de, 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 de traje, y yo creo que el que los vino en, en, en el vestimenta fue el conjunto Bernal. Fueron los que impusieron sí, el estilo, sí. Y sobre todo el trío bernal porque busca, buscaron la armonía vocal. Me, me dijo Rubén Garza que inclusive tuvieron que estudiar allá en México cómo hacer el, tri, el, el trío vocal. Las voces. Como sí, los, los tríos los Panchos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es pues un... para pues, saber hacer el, 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 la baja, la, la mediana y... El... La alta pues y sí, ]iosa. pues el trío pues, <laughs> está... Y, y yo digo que sí porque, porque de ahí Rubén... Uh, Siempre con el, con, el, con el saco y la, la corbata y, y los dos gilbertos también. Uh -huh. La formalidad. La formalidad. Por ejemplo, eh, acá en, en, en México se considera el primer grupo norteño, los de Terán. Pero antes no cantaban, era instrumental. Y se considera, desde mi perspectiva, los doneños. primer grupo nor, norteño tejano en cantar a voces. Pero eso fue ya en los 50. Sí, sí, ya. aunque Ramiro cavazos también estuvo con con Los Alegres y también grabó voces con este Tomás Ortiz, pero Eugenio Abrego acordeonista no, no se animaba a cantar. Fue hasta que Ramiro abandonó el grupo para seguir con su compañero Mario Montes que Eugenio tuvo que aprender la la segunda voz. La segunda. Y así es un dueto vocal. Que obviamente este Beto agarró fama porque lo, lo agarran las compañías, las CBS todo eso. Y se van para arriba, ¿no? Los aliaterán. Y los niños se quedan aquí en, en Texas con Piporro también, acompañando a sí. Piporro. Pero fíjate que tiene que ver el marketing. Es mar el, el, el lo que trataba yo antes de venir para acá. Es el marketing. El es, marketing. Es, es lo que... ¿Quién vendió más? ¿Quién, ¿quién hizo sí? más ruido? Y, y Ramiro pues teniendo, teniendo la, la, la marca de la R&N. RN exactamente. Pues ahí ahí Beto Quintanilla y... Duendes y... Todos. ¿sabes? Y pues él se grababa... Él solo. Ya, ya el último ya no tenía ni que... Ni que salir para allá competir a... Desde eso desde esos vivió. Pues co incluso co compró toda la 23. Uh -huh. era, era propietario de todo. Qué chulada. De toda la 23. Qué buenos tiempos, ¿no? Sí. <laughs> sí, pues ahí yo empecé... A grabar con él desde el 87... Y hasta la fecha. Uh -huh. ¿Verdad? Porque... Me acuerdo que una vez le mandé yo una carta a, 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 a Hacienda y le mandé un cassette que había grabado ahí. Y me contestaron porque antes no había teléfono. Dijo: No, no, no. Dijo: Ya tengo yo a los. A, 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 los, a Tony y a, a Rubén Vela. Ah, bueno. Haciendo Pero records. si quieres grabarte Coro mil, quién sabe qué. Ah. Pues no, menos la <laughs> entonces, ¿verdad? Era pagado. <laughs> y, y me acuerdo que una vez andaba yo a la, la escuela. Pero en, Sam, en el verano, pues me, me agarraba un trabajo así de vendedor de casa y, y andaba vendiendo, te vendían a corbatas o lo que sea. Y yo sabía que tenía Ramiro allí la, la disquera y llegué. Pues siempre se juntaban bastantes músicos ahí. Y yo llegué y, y le dije, oye, pues quiero hablar con Ramiro. Digo, es que no, más quiero saber cuánto cobra para grabar. Y, no, no, digo aquí, pues... Te, te, ...es algo serio, no nomás de... Esto. ...y la música... ...no, no, pues es que yo... ...quiero grabar un, un disco... ...si me da chance... ...no, no, no, no... ...y no sé quién estaba ahí de los músicos, pues... ...deja lo que toque, pues yo ya estaba... ...yo traía la corona fuera del carro... ...no estaba tan caliente como ahora para... Pa <laughs> Se echaba <laughs> a perder la <el> corona. <laughs> no, pues... ...ya, ya yo andaba ya con, con Rubén, ya... Ya estaba recorriendo No, hombre, pues... Eh, ...que me arranco una polga... ...y otra, no, hombre... Mira, ¿sabes qué? Dijo, Dijo, prepárate 10. Y ven, no, ya, ya, estoy ya las tengo. Cuando <laughs> vas, <bueno>, vas con, <risa> con, <risa> con ganas. Dijo, <laughs> no, dije, ahorita estoy listo. No, no bueno, el viernes. Eh, y grabamos el primero, que era un, un cassette, eran puras polcas, chotices, redobas, y un 45. Y, y de ahí, pues, le, le gustó y. y cada año, pues no, nunca, nunca, sí salíamos en el programa de televisión y todo, pero no, nunca, pues, y hasta mis hermanos, mi familia, todos me decían, con polcas no vas a, no vas a pegar ni nada, exacto. Entonces, uh, grabé yo uno que le pusieron polcas, lo había grabado en cassette, pero entonces ya entra el CD y Juanito, el hijo de, de, de Ramiro, lo lograba en CD. Y en ese entonces, el, el 2001, 2002, hacen un programa en la, una estación que se llamaba la 99.5. Uh -huh. Y el, había un locutor, que, el Rock and Roll James. Ah, ¿por qué era el locutor el maestro? Sí, bueno. Es muy bueno, tienen un programa sí, eh. Bueno, y yo sé que no me va estaba, estaba, andaba en muchos problemas en aquel entonces cuando yo lo conocí es un hermano, lo quiero, es un con todo el alma, bueno, lo quiero con todo el alma. de eh, gente. Sí, sí, yo, <laughs> bueno, en aquel entonces era cuando todavía no dejaba de tomar. Y, 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 y me y, y, y pues le dieron un programa a las 5 de la tarde. Sí. Pues, porque pues en la mañana no podía, pues este y, y, le, y le puso el 5 o'clock drive by, que que él podía poner lo que él quisiera. Uh -huh. Y tenía un gusto porque se arrancaba y ponía ahí a Vicente Perrán, de repente le cambiaba con Tigres y, y de repente ponía, y pues el, todo el público estaba esperando, nomás que se eran las cinco Para ver música. Para pa, pa oír a él, porque él ponía al público que se involucrara. Sí. Eh, rock, aquí estoy haciendo fajitas y, y ah, bueno, y, y pues te grababas y hacías algo, está bien prendido del bote y el bote bien prendido y, ah, bueno. Pero él de ahí se iba con, con, con Juanito. Uh -huh. Y a aquel le daba todo, los, él dijo, eh ahorita sí dispa. Y Juanito se los daba con la, con la, de que aquel anunciara la, la, la tienda. Uh -huh. Ey, estos, estos me los dio ahí en RN, vayan y busquen eh. Y un día dice que Juan bueno, dijo, mira, oye, este sí. Ni. me dijo, es, Solo, de repente ya, yo no sé si había salido el cargo y me habla mi hermano me dice, oye, el que está aquí en la radio, ¿quién es? Y pues yo nomás andé pues oí, pues no es un pues dije pues no no soy yo, pues yo ya como yo, pero dije, pues nunca... <laughs> no te la creías. Oye, le dio vuelo como por seis meses el disco de polka. Sí, de polka tejana, sí. Órale. Y cuando lo mires él te va a decir, pero, <laughs> por eso le debo yo la parte de la carrera a Ramiro y a Rockin' Joe. Y, y a Rockin' Él tiene la patadita de la buena suerte. Sí, oh. él fue el que él no sabía, dijo, no sé ni quién es este chavo, hijo, pero, hijo, hijo. <laughs> Hoy, pues, y con eso empezaba el programa. Le damos y eso. lo ponía y todo. Entonces, pues, pues dije, déjame ir a buscarlo, pues, Y de ahí ya me invitaba a él para su casa. Pa cuando, porque él, 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 él lo crió su abuelo. Uh -huh. Dijo, ¿Por cumpleaños mi abuelito. Pues yo fui, yo iba y le tocaba ahí a la a lado, Con todo el conjunto. ¿no? Entonces, una vez, <laughs> ya, ya, ya acabando, pues, me arranqué con el homenaje, pero era el... el, el Popurrí. Entonces él, al otro día de la mañana ayer tuvo frío y pues toda la gente la hablaba que tenía que no llegó anoche se ventó un popurrí dijo y mencionó todos los años entonces él, él me dijo eh, grábalo el el el, el popurrí pues no no, yo no había un uno como llamado entonces sí. yo yo ya tenía grabado el 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 CDAPAS que saliera y yo dije voy a todo listo entonces ya cuando voy a mí dice juanito no, no dijo, dijo, vino Rock, dice que, que hay un popurrí que tú grabas que mencionas a todos. Sí, que pero no hace minutos, nadie no va <laughs> Nadie le va a poner. Bueno, no está bueno. Pues viene el hijo de Gilberto Pérez, Chore, Chore, el, el bajo y Javier era el ingeniero. Y, y Tony Tapia. Pues primero leerlo, para... Y, y me hicieron mentiras así como pues, como ahorita pensando que estaba grabando pues, y yo dije ahora estamos no free ya ya está grabado y se quedó pues yo pensé ya está bueno no no oye pues quiero que sepas y gracias a, 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 al público y a las a las estaciones de radio yo yo no no creí que que, que se iba a ir así tan no no me nos, ahí, nos llevó a California a Washington, Oregon, a Monterrey, fuimos con, con Ramiro allá las, a tocar allá con dos tres veces uh -huh. cuando 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 el homenaje, pero pero muchos lo estaban pidiendo por me acuerdo que una vez fui a, a, a Edinburgh y yo no sabía que, que Mario Montes era suegro de, ah, claro, de, 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 no de Roberto, Roberto por viene una señora, <laughs> Frutti, gracias por, por incluir a mi papá a mi padre, ¿verdad? yo no sabía que era la esposa de Roberto, que era la suegra que Mario era. Sí. ¿verdad? A lo que vino a y, y los hijos de Pedro Ayala sí. también. Eh, también ellos muy buenos, y, muy buenos músicos. Sí, porque era mi papá, dijo, y, y, y este Ricky, Ricky Naranjo, verdad que sí, hubo unos cuantos los <laughs> Santiago que, 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 que <laughs> ese, no de, de aquella de mi papá, se enojaron, se ofendieron. sí, bueno, pero pero de ahí, de ahí es... Eh... Pues no, más vale pedir perdón que pedir permiso. <laughs> <Sí. De ríe> que, mira, yo no dije que la composo, <laughs> dije yo no me dije que con él pegó. Exacto. Sí. Pero lo, lo que, aquí lo que importa es que fue algo, algo bueno para la, para la música de conjunto. Sí. Un homenaje que nadie había, nadie había hecho y, lo, y a todos los tomaste en cuenta en esta ocasión. Para... Sí, y, y, y como te digo, después pidieron el otro, do, el segundo, y, y luego, pues, de, para este... A, ¿Cómo se llama este...? A, que hicieron uno allá desde de, de la cantina. desde Ah, ese, de pesados. Sí, como... Ellos también. Tam, yo, eh, ¿Inspiraste? Eh, 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 <laughs> no, pero eh, como hicieron también lo, los... homenajes. ¿Verdad? Que es, es lo que quiero oír la gente, es lo que quería oír en aquel entonces. Sí. ¿Verdad? Ya estaban cansados, quedó 32 minutos. Sí, claro. Eh, ellos, la radio yo sé que pues tienen los... Pero ellos querían oír ya... Algo corredito. Sí, de, de, 20, de 20 minutos o... <laughs> ¿No? Y eh, sí quedó como un el dedo ese homenaje. Sí, y, y como te digo, no, no no lo esperaba y, y gracias a Dios que sí, sí lo alcanzó a ir a Rubén Vela. A, a Valerio también lo alcanzó a ir. Eh, Tony no. Ton, Tony falleció el 2004. Pero de ahí para allá sí lo alcanzaron a ir a la, de los, ya después de Chicho y Pedro. ¿Estás de acuerdo, Furry, que cada cordonista que mencionaste, Tony La Rosa, Rubén, Rubén Aranjo también, Rubén Vela, Valerio Longoria, todos tienen un estilo bien diferente. Mucho. Sí, si te vas al estilo de San Antonio, tiene su... Santiago el Flaco. Sí, un poquito más rapidito. Si te vas a la costa como Ángel, que Ángel Flores, casi parecido a Tony. Pero ya está mandando la venganza. Pero si hoy es el del Valle que es donde está Fantasmas, Don uh -huh. Silberto, Rubén Veratón. Es un poquito más, 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 pero es diferente, el, el, pero es muy diferente la, 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 el estilo. Exacto. Sí. Y cada quien formó un estilo diferente. Sí. Yo ahorita destaco que los jóvenes, pues no, como que ya no quieren sacar estilos, ya, ya nada más copian lo que, pues, ya, sí, es, lo que sí. ya está hecho. ¿va? Antes yo, me, me, no te digo, iba, íbamos al Casa Blanca, en Laredo, que lo tenía con Guerra cuando... Era un escenario y los domingos, ¿qué eran los domingos? Cuatro grupos. Rubén Vela, Gilberto Pérez, Tony y Rubén Aranjo. La misma noche. Y la gente llegaba a Rubén Aranjo en una guayineta. A ese le importaba poco a qué horas lo ponías. <laughs> uh, llegaba y... y, 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 y pues yo, yo sí te puedo decir la verdad porque yo andaba con Rubén Vela. El Rabbit se iba peleando con el... Que hay que llegar más pronto para agarrar el mero centro y poner luces y que... Si empezabas temprano no alcanzabas mucho público porque apenas van llegando. Tu segunda tanda agarrabas la mayoría. O so, no querías empezar muy temprano ni que eso querían... Y Rubén Arango llegaba, le, pues eso lo iban a dejar ya. Oye, pues lo ponían allá mero abajo sin luces. Pero un compasito se arrancaba solo ahí. Oye, ni se miraba y la gente se quedaba. El sí señor. El sí señor. Y pues... Uh, un mano en Rubén Vera contra Ángel Flores. Ay, no, hombre. La pista era, era, era como poner allá a los caretes en sus, con, con los relámpagos. ¿eh? Exacto. O sea, ahí no había quien no, nadie ganaba todos. Pura buena, buena, buena to, música. Todos ganaban. Y era era era, era, era cada quien traba su, su, su estilo y no no y no no competía, no 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 había que, que todos iban lo que entre por la puerta. Flori, de, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el, cuál fue el primer grupo que, que quiso hacer la mezcla de, del progresivo? Es decir, agregar el tecladito, al acordeones, a lo mejor algo, algo de orquesta. ¿Quién fue el que se atrevió a, en, en a romper conjunto, la barrera? Pues mira, en conjunto, en conjunto tradicional, no. Eh, Sé que los, los chamacos. Claro. Cuando. Que, pero pues ellos desde que empezaron no eran. Para mí no era conjunto tradicional. No, no. Sí. Debbie Ligarza tampoco era. ¿verdad? Ellos, ellos desde que empezaron eran. ¿Verdad? Este. Uh -huh. Te puedo decir que a lo mejor los palominos. Palominos. Que. que si los oyes ahorita. Se, se fueron a. Al estilo, además que los influyeron la, la mafia, a que. Porque ahora ya se están yendo a. Uh -huh. a, 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 a grabarlo el conjunto tradicional. Uh -huh. Pero antes sí, sí tocaban teclado, los palominos. metían más. Sí, 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 sí. Guitarra. Sí, pero porque, después de que los descubre la. La mafia. Sí, porque cuando, cuando tocaban en Ubalde. No, es como los. Los. Los, uh, los estos. Uh, Joey y Jimmy. Los García ah, los, sí. los caberitos. Sí, sí, sí. No, otro, los otro, pachucos vale. Sí. Uh, y ya, pues ya pues, metieron el saxofón, pero. Que se si ido Que uh, Ya ahorita, pues. Uh, de, 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 los, de los últimos de tradicional, jugaron, quiero que sepas que son como los fantasmas. Uh -huh. Y. Y yo digo que Rubén Arango que vino ya más. Despuésito, uh -huh. porque él empezó en el 72, uh, pero de, de, que, que son los que considero yo tradicionales. Conjunto tradicional. Tradicional. Eh, por ejemplo, el conjunto vernal, tú sabes que fueron cuatro o cinco épocas distintas de diferentes sí. acordeonistas. Eh, ejemplo, el conjunto vernal era, era conjunto conjunto, con trio vocal. Después, acordeones cromáticas, eso fue algo súper innovador, el agregar la, la cromática con con Paulino Bernal y Oscar Hernández con Porcas sí, por ejemplo con los cromáticos. Eran... Y luego después de Oscar Hernández llega a tercera época con Ramón Treviño, que también otro que, que dominaba el cromático. Y después la cuarta, Beto, Beto... cuarta época con Beto Salinas, Beto Salinas y un tecladista. Sí, con la ¿qué? Beto Salinas X, vio con la boca. Y con el acordeón de Anso Piano... Veta. Muy buen acordeónista. Sí. Y ahí, ahí agregaban lo que te comentaba, el teclado y el acordeón esa mezcla también que también influyó también a los chachos. chachos. Sí, porque pues ahí el primero era este que falleció, que era Cali Carranza, que no sé si lo que se hace es oír a los no. formales. No, no, no. Eh, él, él falleció, oyes a los formales que él andaba con, eh, él empezó con con este Snowball y, y este Carlos Guzmán, uh -huh. Cali Carranza los formales. Si lo oyes... El, 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 y, y el cordón y el teclado. Sí. Ahí estaba la onda. Ahí fue, fue Cali. ¿Qué fue que? ¿Setentas? Los setentas. Ahí. Cali, Cali, Carranza y... y Ese sonido y, a todo el mundo le demoró el tapete que todos... Sí, a hacer y, y ya pues la mafia ya ves que, que el manda sí. Lichtenberg. Que cuando... ¿Cuál? La primera época de la mafia. Sí. ¿Ves? Y, y el grupo más también. Primero. Y, y, y yo López venía de, de orquesta. Sí, pues él tocó con, con, con Tony. los Cuatro. Andaba tocando con Tony, también cantó con Tony. Sí. El y, 74. Y los pues, eh, con más, que sí. algo diferente, pero él tenía orígenes. de, de Orígenes, sí, pues, es de, cuando fue el ejército, él era la, Pero él empezó con, con. Con Tony. Con Tony, también con Tony anduvo un año o dos. Órale. Sí. ¿Cómo se llama el otro? Yo, yo, el, el vocalista que estuvo con Tony. Ramos. Yo Ramos. ¿verdad? Yo Ramos de Rado. También anduvo con, con Bernal. Con Bernal. Bernal. Sí, no, pues una voz esona. Sí. Y pues Ramón Medina con Tony. Tony era era él yo creo y, y para mí me gustaba más la voz de Tony solo. Uh -huh. Tenía un, 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 un rancherón acá solo que, que pero él siempre dependió de que cantaran también a Amadeo Flores con, con Tony... y Ramón Medina... Y... Pero... De, del conjunto... Tradicional... Como te digo... Los Fantasmas fueron ya... Ya los últimos... Que... Que quedaron de esa línea... Que quedaron de esa línea... Porque... No han surgido nuevos... Grupos con, de conjunto... Pues ya, de, ya... son los hijos... Los hijos de hijos... Los, sí, hijos ya, los hijos del... De... De... Sí, de, ya, de ya, ya, ya estás viendo los Bad Boys... Y... Rubén de la Cruz Pero ya son... Hijos de lo que dejaron... Son réplicas como yo de... de sí... De, de, lo, de lo que ya se hizo que lo que ya se hizo okay ¿verdad? algo que digas algo nuevo Ricky Naranjo es el único que hace cuenta que estás oyendo al papá pero ¿Es la no Oye, la voz dice, eh, no <laughs> pero tuvo su tuvo su momento muy bueno sí sí ¿eh? sí, sí el Ricky Naranjo sí sí, sí, sí y, y todavía era, pero antes aquí los que venían eran los hometown boys los hometown. Que, 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 que 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 empezaron así como como tradicional, uh -huh. pero ya se fueron ...progresivo... Ellos y estaban antes los. Uh, esos que también se piden... ...viarrealos... los uh, explorados... Desplorados. También eh, Bernardo, sus compadres. Bueno, bueno, Bernardo, <laughs> ese también es. Ese sí se considera tradicional. Tradicional. Pero, pero, pero sí. Sí, sí vino otra vez con, con otra onda en los noventas... En quedó, los 90 acá sí. Monterrey. Sí, pues ya ya vino. Es, es como mingo, mingo. Mingo también. Antes te ibas para fuera, pues. Me agarraste, es borracho, borracho. ¿verdad? Y la monja, sí, y al último, ya pues ya con la rueda de fuego. Y, sí. Sabes eh, pues, es que también tienes que ir cambiando con uh, Pero el conjunto, sí. Eh, si te quedas. No, 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 no. no En mi punto de vista, no debes de cambiarlo porque puedes ver. Vienes a dar para atrás a lo. A lo. Como cómo ahorita está secreto. Con, sí. Para atrás a lo, a lo mismo. A lo clásico. Uh, vienes ahorita que está tocando los, los, los Bad Boys. Los Delta Boys. Uh, a lo a lo mismo de, de los dos Gilbertos de verdad uh, pone que va a haber una época ahí que, que cambia que pero después ya ya la juventud que pasa por eso vuelven a a lo de los papás los inicios, las raíces. Querer, a querer oír otra vez. Es que esta música es, es cultura. Sí, ¿no? porque es, 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 lo tienes en la sangre. No, no uh -huh. nunca va a morir la, la, la música. Y su historia y, sí. y siempre está ahí. Y la puedes volver a grabar y a lo mejor puede volver a agarrar otro aire. Pero sí. esa música... me es, dijo eh, un amigo Gilberto García, dijo, mira, es como si te llevas un mexicanito de aquí y te lo llevas para pa allá, para Chicago, y le estás dando pura hamburguesa. Hamburguesa y hamburguesa. El día que le des un taco, va a decir, ¿dónde estaba este? <laughs> y dijo, así es, es, es la... la... Los hijos de, de nosotros, estás en la escuela, pues uno fue por la escuela, está pegando el Michael Jackson. La... Cuando yo fui, estaba pegando el break dancing, pero ¿verdad? Yo, no, yo nunca me, me conozco de mi, de mi escuela. No, era cuando, la época, cuando el conjunto ni acordé nada nada. Estaba pegando malo tropical. La... Rego Tobar. Sí, pegazo. Estaba sí. pegando. Superestrella. El... Eso, estaban pegando sí. y. Y acá, pues, no, ni, ni quien te. Ni quien te, te hiciera caso, no, no. Y, y, y ya después, vuelve, vuelve otra vez. Yo por ahí, bueno, en Monterrey, oí un comentario de Chu Rodríguez, un cantante muy bueno, que él decía que Ramón Ayala hizo que la música otra vez. Oh, sí, a... no, no. Él, sea lo que sea, na nadie, nadie. Compitió. Lo va a igualar. Compitió contra todas las corrientes de la música. sí, no, 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 y. Y, y, y donde sea, alrededor del mundo, la ya para que se, se, lo, lo tengas en el rango de Juan Graviel, de, uh -huh. de los buquis, de para quitarle el barrio que... No, no, y, 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 y no, no es nuestra región, ¿verdad? La, la música de acordeón, de bajo sexto. Él, 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 la, la, la hizo mundial. Es correcto. Sí. La hizo mundial. Él llevó esta buena música creada aquí en la frontera eh, norteño y al norte del país y al sur del país de Estados Unidos. Esta música que vino a llegar a todo el mundo, a todo el planeta. Y canción que, que, que grabara eh, pegaba. A mí, es. es, 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 es no, 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 ojalá que, que nos durara para siempre. Es, es, es un patrimonio. Sí. Un tema, Fruity, que yo siempre pico costillas a la gente que, le, que no quiere saber la, la historia de la música norteña. Un tema es cómo surgió la música norteña y tejana, que van casi casi a la par o Yo pienso que son casi casi la misma esencia, la más que son de aquel lado y somos de este lado. Eh, un tema que, que yo puedo decirte es que la música tuvo que ser grabada en Texas, la, la gran mayoría norteña. Sí. Tuvo que ser grabada y luego allá emigraban, mejor se quedaban allá. Y se hacían tex mex los mexicanos que iban a Estados Unidos. Un caso clásico es los doneños, que son de Ramones Terán, Romario Montes Terán y este Ramiro de los Ramones Nuevo León. Mexicanos, fueron a grabar a Texas y allá se quedaron. Y se hicieron Tex-Mex. Narciso Martínez. También Narciso Martínez. Pedro Ayala. Pedro Ayala también. Rubén Vera, muchos dicen: Oye, Rubén Vera de San Antonio. No. Y como te platiqué, Rubén Vela, muchos no sabían que era zurdo. ¿A poco es zurdo? Zurdo. Órale. Y te tocaba al derecho. Yo le miraba el cinto, ¿por qué estás volteado para acá? Y te firmaba así. Él, la mamá de él era doña, doña Emilia. Ella vivía en un ejido que se llama San Antonio, en una de las flores. Uh -huh. Soy en Río Rico. Mañana, si tenemos chance antes claro. de eso, te voy a llevar a donde, donde está la casita de él, toda está. Está donde él, él nació y todo. So, la mamá de él fue a visitar a su mamá, uh, eh, ya de nueve meses de embarazo, y allá nace Rubén. Okay. Y, y nació muy malo, que ya. ya Estaba pues muriendo. Ya sí. Es, desde, desde muy chiquito. Sí, de, desde nacimiento, de nacido. Y la libró y se vino, pero pues nunca lo registraron. Hasta que cu cumple los 18 años que, que les dijeron que te registres para el Selective Service, el servicio para Para el ejército. Okay. ¿Dónde naciste en San Antonio? Pues le pusieron San Antonio, Texas. Pero, y agarró un número social, pero pues estás hablando del 30 y... Si él era del 37. ¿Todavía no había registro así como? No, no, nombre. él era, él era del 10 de mayo del 37. Y le dieron su número social. Hasta que ya después, ya después andaba llevándolo con Menino Peña porque, un abogado, porque pues no tenía acta de nacimiento. Pero Rubén fue y, nacido en México. Nacido en México. Fíjate, o sea, eso muy, muy poca gente y, y, lo sabe. Y, y me platica, fíjate, una a una. Anécdota, porque ellos nacieron ahí y el papá de ellos, a Advento, que te, a, se, a, se, ellos vivían ahí en el rancho y había un gringo que, americano uh -huh. que era del rancho y tenía, él tenía que piscar ahí y los dejaba vivir gratis. Y, y el papá de ellos se fue a, a Chicago allá y se enfermó. Uh -huh. Duró como un mes en, en cama. Que, y pues eso estaban acá tocando. Entonces vino el americano. Oiga, sea, ¿ustedes creen que aquí van a vivir yokis? pues tienen que, el algodón tienen que cortar la vara, o sea, ya cuando piscas el algodón, sí. pues con un, no, pues está bueno, pues se arrancaron él y Balo, el mayor. Era Balo el mayor y luego sigue Rubén. Pues aquel Balo iba en el tractor y la mamá les había hecho lonche, donde dio la vuelta, los, aquel se rompió la lonchera y dice que estaban en la, dice Rubén que estaba que él apenas lleva en la mitad de la labor cuando llega un señor con una muchacha. Dijo, ya ando buscando a Rubén Vela. Digo, pues yo soy. Dijo, es que a la noche, es que queremos saber si no tiene nada a la noche para porque nos casamos y, y quiero ocuparlo para la boda. Póndeme ahí, ahí, en Bluchao, en Pueblo Sur. Uh -huh. Aquí está. Dijo, ah, bueno, pues de que de, de 8 a 12, está bueno. Y los doneños iban a tocar enseguida el, 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 con el novio. Y este iba a ocupar a novio. Dijo, pues no, pues hay que apurar, como a las 2 de la tarde. Dice Rubén que. Dijo, le dimos, dijo, sin parar, dijo, vámonos. Hay que acabar, dijo. Acabamos como a las 7, dijo, y ni nos bañamos, dijo. Dijo, nos cobraban, cobraban ellos 12, 12 dólares por las cuatro horas. Y les cobraban 3,50 del equipo. Y si iba él y Valo, y, y Willy Vega, un bajista allí de Santa María, dice, oye, dijo, estábamos tocando, dijo, y que comienza a llover un poquito, dijo. Bueno, hombre, dijo, no chorreaba aquí tierra, dijo, de las... De, de, las, de las patillas, dijo. Por <laughs> donde se vinieron sin bañar, dijo. Qué bárbaro. Dijo, uh, dijo las, las... Dijo, y no, no tocaba más que dos polcas y, y... Y yo creo un opango y un... Y, y tocaron con los dueños en... En, en, esa, en esa ocasión. En esa ocasión. <laughs> Qué te No, no, no. Y, y si miras aquí, está la viejita aquí, dice... Dijo, yo me vine desde Relámpago... Estás hablando como 18 millas, ¿no? Para venir a la vista, para venir a oír a, a Chicho, a, a Valerio, a. A los de antes, a los de los dejones. En bicicleta. Fíjate. <laughs> qué, qué, qué friega, ¿no? Sí. Pero él quería aprender de a. Ellos. Aprender cómo. cómo ellos, el, el, el sacrificio que hicieron todos ellos. Uh -huh. ¿Verdad? Sin sin. Si ahora uno con teléfono no das. Uh, GPS, Diego, eh, dice, una vez dice que se fueron él y, y los hermanos los ocupó un, un, un promotor de, de Denver, Colorado. Uh -huh. Dijo, dijo, y él tenía una difusora y un lugar ahí, dijo. Nomás así, por, por... quiero que, que vengan a tocar acá, a Denver. Dice, nos fuimos todos bien chiquillos, bien, yo, digo, y Balo, y dijo, y Tata, y, y Richard nos fuimos a tocar, dijo, llegamos, nos fuimos, dijo, en una guayina, dijo, con echamos como cinco llantas, pues todas todas parecían nalga de indio, dijo, dijo, Que dice que llegaron ahí, pues estaban todos ahí, cuando andamos allá buscando al señor, dijo, flores, dijo, de aquí, del y pues estaba la secretaria, dijo, se nos quedaban viendo, dijo. Dice que en ese mismo tiempo se habían escapado unos presos de, de una cárcel ahí cerquita. Órale. Dijo, 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 oiga, no sabe quién son estos que están aquí. Y porque dijo, es que el tal vive bien ocupado. Dijo, es que nosotros somos el conjunto de Texas que. Y que dijo, dijo, hijo, sí sabe quién son. Dijo, no me diga que son los presos. No, dijo, <laughs> ese es el grupo que usted ocupa. Esos huerquíos. Dice, dijo, no, hombre, dijo, terminamos quedándonos 52 semanas. Ay, Dios. En, en, en Denver. Qué bárbaro y, y dice que una vez se fue en una gira con. con, con, con uh, con Esteban Jordán, <laughs> dice, dijo, pues nos quedábamos, no estábamos casados ni nadie, y tocábamos en Arizona, en el, cal, en el Calderón. Y Rubén Garza te puede, lo puede corroborar. Dice, dice que pues iba andaba Rubén Garza y y andaba Balo, y, y pues dijo, ahí tienes que quedar, dijo, y Esteban con el grupo de él, dijo, y nosotros acá, dijo, y dijo pues toco, to, dijo, ahí tocabas desde el jueves, viernes, sábado y domingos. Dijo, pero ahí se terminaban los bailes hasta las 4 de la mañana, dijo. Órale. Dice, por eso ahí me ahí cuando me pusieron, donde toca Rubén Vela, todo el mundo se desvela, porque pues era hasta las... Es, ¿Esa era su, su frase? Sí. Rubén Vela, sí, todo el mundo se desvela. Dice, donde, donde toca Rubén Vela, todo el mundo se desvela. Porque lo esperaban. Sí, así es como te lo anunciaban. Oye. Decía, mis amigos, se presenta Rubén Vela, el chaparrito de oro, el príncipe de la polca, donde toca Rubén Vela, todo el mundo se desvela. Y, 4 de la mañana tocaba. Hasta las cuatro pero era 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 eh, No era Rubén, y luego Esteban, y Esteban, Rubén, y luego Esteban. Ah, ok, mano a bueno, mano. Sí. Pero pues era, iban pues no había grupo, se quedaban. Y dice Rubén, y de lunes a miércoles pues no había nada que hacer. Dijo, "Oye, pues una vez dijo que estaba de tanto que nos quedamos ahí por los grupos, el, el, los muchachos de él se juntaban con los, con Esteban." Dice, "Una vez que estaba tocando el sábado que me voy para el baño." Que voy oyendo que se arranca el conjunto amigo solo. Un, un, un twist, solo dijo antes. Donde Esteban, pues era lo que tocaba. So, muchas, muchas anécdotas que, que Rubén y, y, y Gilberto, que Gilberto Pérez también uh, uh, platicó. Uh. Fíjate, dice, dice Gilberto que cuando él iba a grabar la primera vez con Falcón, porque él tocaba la, la guitarra. Uh -huh. Y, y Ramón Medina, pues él, él era bajista, pero él también tocaba el acordeón, y, y les digo van a grabar el día, el día de tu boda. Y, Gil, y Gilberto Pérez la, la, el bajo y, y Ramón Medina la acordeón Y pues ahí lo estaba oyendo, entonces Gilberto Pérez estaba practicando, dijo, no, 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 no. Me gusta más con, como, como la tocas tú. Y, y ahí fue como se quedó Gilberto de acordeonista de fíjate. O sea, fue por una. Si no fuera por Arnaldo Ramírez de. De Falcón. De Falcón. Arnaldo Ramírez, sí. <laughs> sí. Arnaldo <laughs> Ramírez fue el que. Que ahorita es Sound, ¿no? Falcón. Sí. Y, y pues era, cuando ya Rubén y todos ellos se, se salieron de, de, de Marroquín, pues, es que se abrió Falcón, pues se vinieron. Se vinieron para acá. ¿Qué pasó con, con Bluebird? Fue, eh, se perdió la marca. Bluebird, uh... Yo creo era, no sé cómo Chicho alcanzaría a ir, pero yo oí que uh, había un americano que quería grabar un anuncio para pa pa la tienda Cougar, uh -huh. pero para los mexicanos sí quería poner en el background. Okay. ¿Verdad? Y quería grabar uh, que se vendían y que pusieran y, y ahí Blue Bird, pues, pues ya, no, no sé si Chicho ya les había dicho ya. Pues déjame grabar un, una, pero no grabó. No, yo creo nomás fueron como dos LPs. Okay. Dos 245. Dos okay. Porque era era esto lo que grabas, dos, dos sencillos nomás. Había un disco que era más grande, ¿no? El LP, el, el, pero, el pero que nada que, más el, quería una, sí, una canción. Sí, ¿sí? Que pues, era para eh, sinfonola. Sí, sí, que no era no era el 70, era el 45 el 75 y estaba, pero ese era nomás era, era, no, era, no era como el 70 y no aquí era... Era hay varios por aquí en el museo, pero. Aquí, aquí tienen. Aquí tienen de esos discos. Que además que había una canción, pero. Pero era ahí... nomás una, pero era un más, era más, más, más redondo. Sí, ahí, ese era también de, de la marca Bluebird. De Bluebird. 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 También había, también había otra marca en Monterrey que era como la etiqueta roja. Ahí grababan los salarios de También. Sí, pero era una marca roja, no, no me acuerdo el nombre exactamente. Pero esos discos eran muy antiguos, eran de los cuarentas. Ah, ok. O treintos o cuarentas. De hecho, tiene Frontera Collection. ¿Pero esos no eran accesibles al público? Mm, no tanto, es que eran. ¿Era, no era, era... nomás para las, para, las, para las difusoras o.? Pues Infonolas. Déjame. Ah, ok, este, para. Este. Pa, ya se llamaba la marca. Ah, Falcón, Falcón, Falcón. Ideal. Columbia. Eh... Orfeo. Orfeo. Y, y según tengo entendido que. Aquí, te voy, a poner, aquí voy a poner el video de la, la marca, la, el logotipo. Orfeo, es, dicen que era de Monterrey y es de los 40. Aquí grababan los Alirreteranos. Y no, y no, y no, 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 soy, no has visto ni una. Ni, el disco no, pero, un disco, que, aunque sea quebrado ya. No, 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 no he visto, pero, pero. Arjoli tiene muchos. ¿verdad? Arjoli, bueno, a, aquí lo hayas, aquí. Orfeo, sí. Entonces, estas grabaciones son muy antiguas que fueron los comienzos de los 30 que te cuando no cantaban, era puro instrumental. Puro instrumental. Y cuando, entonces, y cuando cantaban se llamaban dueto, abrego. Ah, entonces, a ver, yo como los primeros, a principios de los 40. Sí, muy antiguos. Entonces, lo que lo que quiero llegar con todo esto es que era un disco diferente, ¿no? Y nada más que había una canción por, por lado. Por ¿verdad? lado. Por lado. Muy antiguos esos discos. Y entonces a, acá Chicho grababa con Bluebird. Blue, bueno, Blue Bird, con Bluebird grabó dos. Uh -huh. ¿Verdad? Que, que fue... Era la piedrera y. Pues eran instrumentales. Uh -huh. Y ya con, con, con uh, Ideal, son los que, tiene, que tienen aquí, que, que tienen los dos, a uh, Cuquita y. Que ya viene, con Ideal. Que viene como un sarape ¿no? sí, en, sí. en, en la foto. Sí, sí y apenas, apenas hace como dos semanas o, o tres que se los. que agarraron y, y, y limpiecito era lo que habían aquellos tiempos de y, y, y aquí tiene una foto donde está él con Chicho Martínez con Santiago Almeida, Almeida y la familia Almeida les, 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 les dio la foto original uh -huh. o sea no la han puesto ningún en ningún lado en, en, una ninguna, en ningún disco ni nada solo lo que quieren hacer ellos es o sea ahí tienen la foto ahorita para que la mires sí. y tienen el disco y si lo que queremos hacer es poner el disco con la, uh, con la foto la foto original Será muy bueno para el museo. Sí. Muy, muy histórico. Sí, y ahorita que tomen la pausa para pa que le tomes la, la, la captura. Para que la gente lo mire la, la para que vengan a, a darnos la vuelta aquí a... Fíjate, tu, tuve la fortuna eh, que vine a, en, aquí a, 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 a Texas y andaba viendo la radio, la 102.1, que es súper tejano. ¿no? Súper tejano. Y andaban poniendo eh, la, una entrevista que le hicieron a Freddy Fender. Eh, donde él mencionaba que él desde muy chiquito vio a Chicho a Martín, Chicho. Chicho Martínez sí. que tocaba sentado ante la gente y todos lo miraban no me imagino ver a la gente viendo a alguien que esté sentado tocando el acordeón pero eso es lo que él lograba o sea, era era lo que había era, era su estilo era ¿verdad? el estilo de él sentado tocando el acordeón y todos ahí viéndolo o inclusive hasta bailando sí pero él sentado Sí. ¿Y, ¿Y siempre fue así desde que estaba allá? Sí, él nunca, no, de pie, no, inclusive el, uh, eh, un integrante mío, pues bueno, dos de los míos, el tamborero, eh, él fue uno de los últimos, uno de los últimos integrantes uh -huh. que acompañaron, acompañaron a, a Don Asiso. Oye, y lo acompañaban allá entre, entre los montes, allá en San Isidro y <laughs> su público. O sea, ibas a bailar, ya, ya me imagino, uh, y sentado. ¿El sentado. Sí, y una vez me. Eh, pues iba con él y una vez que fui con, con don Pedro, Ayala, y, y íbamos a tocar, le iban a hacer un homenaje a Indona, y estaba Ricardo Guzmán, otro grupo, y, y bueno, yo también. Y, y pues nosotros dijimos, pues Pedro, ahí está, ahí está la corona de nosotros, y pues estaba, la gente estaba esperando que fuera don Pedro. Pues no, él no quería porque él quería que, que atrás de la. Ya ves que las acordeones atrás tienen donde pones el dedo. Uh -huh. Y así era, don, don Chicho. Si no tenía donde poner el dedo atrás. Ahorita ya las acorreones vienen sin eso. No sé si las has visto. <laughs> sí, sí, sí. Atrás del acordeón antes tenía una vaquitita donde ponías el dedo gordo. ¿Para cargar el dedo gordo? Sí, para que aquí ahí se quedaba. ¡Órale! Sí, o sea, si miras las acordeones de antes, uh -huh. tienen eso. Y ahora, <laughs> ya, 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 desde el. Yo creo el 70 o 60 para que no. Órale. Y, y por eso don Pedro no quería, porque él. Estaban impuestos a meter el dedo de atrás de la, de la del diapasón y ahí se quedaba y, y yo digo, pues cómo le hacía para alcanzar, para <laughs> y, y, y hasta, hasta que no le trajeron la corrión de él y ya ya tenían a, a ese donde ponías el dedo gordo atrás y tocaban. Como quiera, sí, sí fue un cambio para la música tejana y norteña. El que tejía en el acordeón de registros... Sí... La Santa Marsala... Sí, porque... Pues para, como para los boleros... Ya cuando entró y, y... la canción triste y... Se presume que, que... uno de los que, que... Primero que introdujo este registro... Fue Paulino Bernardo. Paulino... Sí, porque pues ya de... De ahí... Pa, parece que fue primero la Santa Marsala... La sí, verdad... Fue la, 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 la primera... También había una también con sí. registros... Sí, ok, bueno... A Rubén de pero Fue la primera... Era un azul y después ya Gabanelli empezó ya entró con uh, ya con su marca con la marca pero pero uh, Santa Marcela era lo que era, las, los que traían la, uh -huh. la de registros cómo cómo fue cambiando el acordeón de, de un honor de una línea dos líneas tres tres líneas, ahorita cuatro que <laughs> los cromáticas. sí no pues es como el bass también yeah. dice decía el el el, 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 charal. el charal no hombre sí con este de cuatro dijo, dijo. Dijo, ¿para qué quieres más? Hijo? Hilario, ¿usted lo sí, conoció? Sí, Hilario ahí, una vez a, a La Paz, La Paz es bien... ¿De Bronxville? Sí, sí, no, es de aquí en Olmito. Ah, ahí, sí. ahí, sí, él, él, pero, y, pero vive en Bronxville ahorita. Él, ¿no? Sí, no, no, vive no, en, en, cerca de... Cerca es de Bronxville, pero si agarras la calle ahí donde está la tienda, este, está un canalito, es como más más Olmito, es uh -huh. su esposa Marina, y todo él, él andaba con los tesoros, con, con, con los entelas a ver, mata y, y Daniel. Y, uh -huh. y, y no, ya y que le hablo, y dice, ah, no, me dijo, si, si no estoy ocupado. Eh, bien, bien, linda gente, este, Crescencio. Y, y a la PAPO pues, él al último trabajaba en un, en un cementerio ahí en, en, Huelaco. en Huelaco Ahí era, 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 hacían las. Y una vez se murió un tío de Rubén Vela y, y fue Tata. Y, y los hermanos de Rubén, pues, y pues salió el, salió el charal, pues todos estaban. Con el traje de ahí del Camposanto, <laughs> las camisas azules, y las... Oye, Charal, ¿y ahora cómo se llama el conjunto? Dijo. Él <laughs> <laughs> trabajaba, el Charal, ahí. Sí, Hilario. Ya al último andaba andaba ayudándole a Tapia. Claro. A Antonio Tapia. Un buen bajista, ¿no? Oh, sí. Muy no, bueno, y, no, para... y, y bien, 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 serio, bien, bien. Uh, Yo creo que fue como un tipo Barragas. Barragas, con Barragas, ese, no, no, no. Eh, estilos bien bonitos. Sí, bien bonitos. Y que eran parte del grupo. Antes sí, sí, O sea, que de, de ahí eran. De ahí era. De ahí. Claro que sí. Y obviamente la pata también llega con otro estilo, pero ya cuando cambiaron los elementos del sí. cachorro, es, ese cachorro se, es diferente. Son sí, un no, no, inclusive él me ha dicho: A mí me gusta Juan como uh -huh. antes, digo, pero pues, digo, pues tengo que. Sí, no. Tengo, pero, tengo que darle lo que me está dando ahorita, dijo, pero. Ya se cambió el estilo. Sí, dice, dice, pues vas perdiéndole a, a lo que era, ¿verdad? Pues. Sí, claro. Es como Ramón cuando empezó con. Con relato. Y, y ahorita dice: Ya para qué, ya. Ya lo que hice, hice ya... Sí, porque eh. si, si hubo una época muy rara de Ramón Ayala en sus inicios... Sí, con los grabos, cuando antes... Eh, cuando estaba el a, también. Hasta, hasta, hasta Oscar Hernández le... Le saca de la mano... Sí, rana? no... <laughs> sí, si si oyes a Ramón en... Cuando los relampos, cuando... No, es, era... Nada comparado a... a, a si oyes tú la, las polcas de Paulino y lo oyes a Ramón... Eh, no No, no, no... Tiene muy buena digitación... Sí... Nada no, más mal. que ahora, pues dices, ¿ya para qué? ¿Para pa, <laughs> ¿pa, pa, ¿pa qué me canso? dijo Sí, hombre. Por ahí, por ahí un amigo mío di di dijo que la de. ¿Cómo se llama? ¡Qué contenta está! ¿Tú, tú me perteneces? Sí. El acordeón de Ramón Ayala, la que adaptó... es, que es un requinto que, que adaptó Ramón Ayala. Es una, una, un cover de Virginia López. Ok. Ramón Ayala, la, la, el requinto lo hizo con el acordeón. Pero me, me dice el compañero acordeonista que, que Ramón Ayala ahí, ahí sí. Hizo um, trampa, porque le metió otro acordeón para, para, <laughs> para poder completar el regimiento sí, sí, Hay que saber los límites, dijo. Sí, entonces dice, pero qué curioso que, que Ramón lo haya hecho así de esa forma. No creo, sí. no creo que le haya tocado en vivo. Pero... No, 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 pero para acá en, en la ¿Grabación? grabación. Sí. sí. Porque, porque me acuerdo que estaba buena colorilla, pero no quiero mencionar porque es el amigo mío. Uh -huh. Pues te, le dijeron, quiero que me enseñes a el oso negro. Y pues estaba aquí, como Ramón Ayala. Uh -huh. Y pues estaba Rubén Vela ahí. No, mira, en tres botones. Pues es. Dice. Y dice que no, 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 te, te, te está echando mentiras. Hijo. Dice, no, no, no. Es, dice y me decía Rubén, mira, si le haces así, no es tono. Cuando le das los dos botones solos, pero cuando le metes el botón de abajo, hace que, que se oiga la nota. Y, y muchos piensan que el oso negro que le pregunté, Oye, ¿Por qué? ¿Cuiste al zoológico? No, dijo. Nos pusimos bien borrachos con una botella. Dios. Dijo, no me dijo. Mi, di, ahí la convulse, por eso le puso el, el oso negro. El ozonero. Órale. Fíjate. fíjate, yo creo que de, de las buenas borracheras han surgido buenas polcas. Sí, y eh, buena digo, yo pensaba, dije, pues, pues el oso negro que tiene, tiene. que ver. Yo, yo ni, ni pensaba, dijo, no, digo, no pusimos, dijo, nos pusimos, hijo. Dijo, no hombre, no supe y. Ahí la compuse. El, el, el oso negro. También la de Bailamos Tía también pertenece también a es él. Bailamos tía también es él. Yo pienso que no sé por qué bailamos no, tía, pero pues Piguero lo decía mucho, ¿no? Bailamos tía. Bueno, lo, eh, los nombres eran como. Eh, tenía como María Isabel, era una polca. Uh, tenía La Delgadita. Tenía Me Quedé sin Gas. Uh -huh. uh, el Terregal. Uh, las canicas que son todas bien, 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 pero bien alegres. Uh -huh. y, y Tony, pues, casi eran, eran más nombres de mujeres, eran las, las polcas. Ya yeah. los guapangos, pues uh, tenía el chanclazo, el, el conejito, bueno, por, por, por el hijo de él. Uh -huh. Y tenía, bueno, pues nomás esa. Uh, y lo tenía el zapateo de la Abuelita, que la de. Esa. So, pues era, era más instrumental él. Oye, el, el redoblando, eh, creo que la, la toca muy bien Oscar de Hernández, no sé si sea de él o si sea más vieja la canción. Yo digo que esa había un. Porque, bueno, que, que había la de

el, el, el que le vino el, el que hizo famoso pues fue Gilberto que nada <laughs> Gilberto, por, pero por Gilberto García sí <laughs> y, 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 y está más batallosa sí, porque... cuando lo hayas con él ¿ver? porque los, yo creo los sencillos es más, más difícil para <laughs> igualarlo porque como entran sí. y hay que darle crédito también a, a Rubén, Rubén a Rubén Garza una vez estaba, estaba yo con a, el difuntito a este Rolando el hermano de Samuel de los Tesoros. Y estaba platicando este, este, el cuñado de Samuel, este, eh, Juan P. Moreno, porque es cuñado de Samuel son, Ramos. Son familiares. Cara. Y estoy hablando hace como... <laughs> todavía, lo, todavía lo llaman como Juan Sí, bueno, y, y, y estaba, estaba Juan P. Moreno con, con, con Ramiro... El de Bronco, en ese entonces. Delgado. Sí, y estaban los dos Gilbertos allá. En el, ah, pues eran netos, estaban sí, Estaban tocando no. allá los dos Gilbertos y allá estaba tocando junto con... con alternando. Entonces, como se dio cuenta que venía para acá los dos Gilbertos y, y pues Juan P. Moreno les pide, ride, eh? pues iban para allá para... Yo me voy con ustedes. Y pues dice él que ahí en el autobús que, es, que pues Rubén Garza... Mira, aquí que yo, que, que, que Rubén Vela y, y, que, y que Gilberto García... No, hombre, estoy Rubén Vela, que, que pues, <laughs> eh, y estaban platicando y dije, pero fíjate ahí oí yo, yo a, a Samuel, dijo, no dijo, le echó bastante a, a, a pobre Rubén Garza, ¿verdad? Uh -huh. Pero Samuel Ramos, que no sé si lo alcanzaste a, uh -huh. a, a oír en el bajo sexto. Samuel Ramos. El, eh, no, a Rolando. A, su hermano, su hermano. a Rolando. Sí, sí. Bueno, Rolando ahí dijo, eh, para mí dijo, Rubén Garza es uno de... Pero en el plomeo.

Sí, ¿verdad? no, 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 no. Pues, dice, y Robén Garza, el guapago no te lo toca, así, te hace. Ten, 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 <laughs> dice, pero, el, el, la, ¿cómo te.? El, la, o sea, te da el, la melodía donde tú puedes atravesar. No, no te va a dejar que te atraveses, ni que te adelantes, ni que te. Te, te va a llevar marcado. Yo le pregunté a Robén Garza que si usaba la sexta cuerda, porque pues es un bajo sexto el que tiene, el sí. de lo Bernal. Y me dicen. Ya casi no la uso, pero siempre la tengo afinada. Por si se, si se a <laughs> sí. ocupar. Sí, que no, sea, no, ya es... casi, no. Fíjate, Ricardo Mejía sí. Ricardo él, Mejía. él sí decía que. Y, y a él no, no le gustaban los bajos estos sin, con resaque. Los, los que full eran body, lo quería Full de, body. Los, de, sí. Ricardo Mejía. Sí, Ricardo Mejía. Muy bueno, él, él era uno de los primeros o sea, bajistas de, de, de Rubén. Pues empezó con Rubén. Y, y después ya se, se lo llevó a hizo cristiano también, ¿no? hizo cristiano. Sí. Porque sí. hay un LP con Paulino Bernal. Bueno, hay varios, hay sí. que, que grabó con hay él. Varios, sí, sí. Y después ya se metió con los hijos y, y fíjate qué curioso que fallece el mismo año que fallece Paulino, nomás más que uh, Ricardo fallece como en junio y Paulino fallece como en septiembre uh -huh. del mismo año. Me comentaron por ahí que puros accidentes los que han fallecido. Los, o sea, Martín, Mar, 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 Manuel, Manuel Solís, Solís Martín eh, y Fuentes, Juan Cifuentes. Y, y, y Eloy. El trío Bernal fue, fue por, por accidente. Sí, por accidente. Fíjate qué mala, qué mala suerte. Que Eloy fue el que dice que iba él en el autobús con la hija y le aventaron, en, en, aventaron una piedra y en el autobús y se, se salió. Salió, salió. Fíjate que, que murió, murió joven, ¿no? este, joven, este Eloy sí. Bernal. Todos ellos, la, la... La, Juan Cifuentes también. y y Manuel Solís. Manuel Solís de los solistas sí no 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 pasos el... no sí fíjate y el hoy este Roberto Polito está platicando porque dice que estaba tocando yo con él ahí. y que el que le dijeron eh, Que hubo un choque que y pues, se vinieron unos de los de Roberto Polido y fueron los que lo alcanzaron a ver que se salió con estaba todavía en el, con oh. el cinturón en, saltó, saltó el, el sillón del, del mueble cuando cuando Manuel Solís sí es una cosa muy muy curiosa sí no sí. no es que en el tráfico de los músicos es, uh, es peligro a mí, sí mucho, mucho peligro y peligro constante no y sí. siempre que vas a, a un evento largo eh, voy a San Antonio Houston sí ¿no pues acá está? también nos ha tocado como no Joey bien joven el de los García Brothers Sí. A por bien. ir a dejar a la hija a la, la, la escuela y desvelado y... falleció bien joven de los los de los bueno de los de los de los de los Home Jam Boys todos por del corazón todos bien, bien jóvenes sí 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 nada más queda el 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 papá nada más ¿no? el papá el papá queda vivo los juntamos grupos sí. no no es que uh, es, es piensan muchos que la música es muy bonita a mí yo yo uh, a, a mí te, te, te invita a la gente a convivir con ellos te invitan a oh. pero al mismo tiempo es el el peligro en la, en, en la, el el el, el mal pasarte el, el, el comer tarde y irte a dormir también también afecta el, a, el sal, 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 en, en sal, salud te, te afecta exacto ¿Verdad? nunca te, te, te has, has querido aprender una cromática no no sí, <laughs> sí. no sí quisiera mí, porque pues ¿Verdad? pues cuando eres músico si quieres pero dices ya está dijo ya <laughs> A lo mejor cuando estaba joven ¿verdad? Cuando estás joven. sí dice ahorita digo ya no ya ya estoy bien ya, así ya, ya ya aprendí ya ya para qué aprendo ya 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 está donde... Porque sí, sí hubo mucha, mucha oleada, ¿no? De, de sí. comunistas con cromática de Leonel Pulido. De... Yo, no, y Leonel, te, ese te, ese te dice que la tocaba, no era, no era una no, cromática re, normal. Era, ese ese Roberto Pulido <laughs> estaba, estaba revesada. Pues que no, no, que no sé cómo, pero no, no era igual a las demás. <laughs> diferente. Sí, pero diferente. Pero una vez estábamos y, y, y te, si, si, lo hubieras pedido en el tajanito, te, pete, te, 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 te te la tocaba, que, que se oía mejor que... <laughs> que la... la... Que, que Lupe, a mí no, no, que... Pero le metía otra... ¿Otra onda? Sí, y, y lo oía y así... Oye, <laughs> se oía mejor que... <laughs> le le, le el, un, pero toca, to, to, era, era una... Es que ese acordeón era magi, es mágico, ¿verdad? ese acordeón en sí. la cromática. Y todos ellos, pues Roberto estudió música y... Es maestro de música. Sí, maestro de música y, y son bien linda gente todos ellos flaco. Que está, está bien enfermo, chaval, pobrecito. Ellos, eh, bien, 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 linda gente, bien, bien humilde, pero pa, y, y la voz bien, para hacerle segunda a Roberto. <laughs> hasta el no, libro, hasta el yo dice. Dice, no hombre, dice, ni el, ni el gato negro dice a Roberto. Pa. Para alcanzarlo, dijo, dejo, no. Cantaba muy alto, o sea, Ca Muy no, no alto, muy, muy todavía, alto. Todavía trata de cantarlos como estaba joven. Sí, no. Pero sí era, cantaba muy alto. Muy alto, no, 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 no no no, no le hace segunda. No, no, ¿No supiste algo de, 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 de los hermanos Guerra, Mani Guerra? De, eh, los, ya, 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 no, ya no, ya no, ya no oí nada de ellos, ni, ni de esos también que eran muy de acá, de estos de delsa de que eran. También se metieron a la. a la. a la y, hermandad, de estos. de religión, sí. Sí, a. Um, Yanes, uh -huh. los hermanos ya que también tocaban así como como, como Oscar Hernández y, y Paulino, muy buenos sí. elementos. También está Gary Guajardo, Bobby Naranjo, Bobby Naranjo, eh, muy eh, buena cosa. Sí. De los Harvey López, eh, Frankie Caballero, es, es, bueno, sí, 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 muy, muy de respeto. Sí, no, 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 hay mucho ya, que no quiero distinguir que Tejano, te, te porque sí. allá <laughs> también se, se, se también hay otros sí segundos. sí sí sí, sí. Ah, es, 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 para mí es bonito que, que pero sí, sí, sí pero he habido músicos que eh, había los madrugadores del valle no sé si los madrugadores del sí, valle sí eh, salomón reyes no José Luis el honor era marichalar no y, y estaba el el el, el, el gordito el bajos este que, sí, sí. que sí, sí. falleció primero sí 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 que son los que la de que no. noches uh, hay frío en el alma. Que la, como le metió la ti, 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 una no, no, unas acordes muy buenos, eh. Bueno. Se llamaba Salomón Reyes, tío okay. del liceo Eliseo Robles. Okay. Era los Reyes. Sí, muy buenos, muy buenos. Sí. Muy buenos elementos. También grabaron con Bego. Sí, ellos fueron los primeros que, que yo les oí la de la, la de soy el más desdichado, la de dos monedas. Dos monedas. La composición también de Sí, ellos. porque yo pensaba que piensa que Ramón, pero ellos, yo yo, yo, yo solo oí primero a los a los madrugadores. Los madrugadores ¿quién pero sabe? Ramón la hizo internacional. Sí, sí, sí. Sí, pero yo la había oído con, 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 con ellos. Con ellos, sí, sí, sí. Así hay mucha música, definitivamente, también gana que la regraba otro y la, la hace más famosa. Y, y pues obviamente, eh, no es que me primero, sino quien la hizo más famosa y con quién llegó sí, más, con, a más con quién llegó es, es, y también quién la compuso pues sí también, pues claro pues, tiene que saber quién, quién la tiene que, que para la inspiración sí pero sí no dudo que muchas muchas músicas se han regrabado y han vuelto a pegar más que la antecesora y es un fenómeno que pasa mucho en la sí, música sí y es que uno no sabe lo que, lo que el público va a consumir sí o, ¿sí? o elegir ¿verdad? sí tú tú graba no más grave y deja, deja ver avientale para arriba a ver qué o hasta a veces pasa que entre menos le pongas en el acordeón suena, llegas a más gente que una canción muy compleja en el acordeón. Sí. Eso explico. La música es muy relativa. Sí. Muy relativa. Y ahora ahora, que pues, ahora que me pongo, pues oigo de Samuel Ramos y, y la que pegó, le pongo cuidado a las otras que no pegaron, porque antes la radio nomás ponía la que pegaba y, sí. y las demás las dejaba. Y yo le digo, oye, pues si está mejor. El lado B. El lado, <laughs> el lado B, médico, ¿verdad? Pero pues no sé cómo le hacían los locutores, antes eran eh, de, de esta. ¿Verdad? Me gusta mucho una, una viejita que se llama Ciegamente, Ciegamente Enamorado de, 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 los de los tesoros. Muy buenas voces. Sí, Bueno, y, y David y Garza, de, de ahí es donde ha sacado mucho, mucho contenido. Como, mucho, por la letra, también, claro. pues, es, porque la letra dice bien, bien inspirada y los acordes. Y, y David, es, pero fíjate, David le da también mucho crédito a algunos músicos de allá del otro lado que, que Yo creo que en el programa tú digo que dijo cuando me enseñaron el dije, no, eso, eso usted toca mucho. <laughs> sí. Sí, muy humilde de, de Billy. Sí, muy, no, muy no, humilde. bien. Ahí tocamos juntos en Bucana, a, hemos tocado y, y a él le gusta más lo de lo, los lo, lo, lo milos sencillos, dijo. Con va, El estilo tradicional. Sí. Y él, él a, y pues muchos, muchos músicos que han salido de él, de cantantes, cantantes ah, y, y, él, y, y han pegado por su cuenta sí, y, pero y pues por él pero él, él, él les da como que era su, su lugar su lugar y, lugar y muchos eh. sí eh, también sé que su estilo de tocar el acordeón él platicaba que él era como la otra melodía de, del del saxofón o sea de, sí sí él metía la otra la otra nota, la otra nota muy diferente sí, porque, a, a un Leonel Pulido. ¿verdad? Sí, porque decía, dice que, que, que le dijo, dijo, oye, dijo saxofón, dijo que, que, que le dijo a dijo sí. ¿Cuál, dijo. si nomás es, que, <laughs> no más es uno. Si nomás es uno, dijo, dijo, dijo yo oído dos, dijo, no, hijo de nomás es uno. Pero, sí, sí, te pero pones, si te pones a oído. Piensas que si sí son dos. Sí, es que están, están muy bien bien bien, bien, bien. bien, bien coordinaditas. Coordinados, dice, cuando <laughs> piensa que eran dos, dos saxofones, Dijo, no, hijo no nomás uno. Así es. Y por ejemplo, estilos como el de Roberto Pulido. Obviamente influenciados por los de Monterrey O pues, por el, sí? el Topo Chico Ellos oían música de acá de, sí Y también música de antes eh, Javier Solís Javier Solí, no, Las canciones, la primera la de contigo Ando borracho, mal ah, bueno sí. la, la primera que le, le dio el trancazo fue la de Contigo La de Los Panchos Esa pues Pancho es, es un bolero es un, y, Por un menor <laughs> Si no le pones cuidado Ya, <laughs> ya, ya, bueno, te, ya te perdiste Te perdiste <laughs> muy buenas canciones sí, sí, esa güey, y la voz es sola bien alta bien alta un estilo no, muy bonito. no no pues cuando le metes segunda y fíjate que bien curioso porque tenían tenían una trayectoria bien extensa Roberto Pulido Tony El Darroza también eh, pero cuando llegan a Monterrey en los noventas llegan con nuevos temas sí sí pero todo lo de antes no lo conocíamos los de Monterrey no, no lo conocía no no sé, no, 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 no este entró, pues me acuerdo que grabó una dije pues yo pensaba que era de él, una la que dice yo sigo tú sigues siendo la misma y dije oye pero pues dónde le empezó hasta que voy viendo que no que la había grabado Angélica María. sí es muy porque dije dónde está metiendo este pues ya es que empieza con la voz bien baja sí terere 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 dije pues yo estaba impuesto al Tony de escaleras de la calle. y dije pues Cómo se inspiró Pues ya No hasta que pues que voy viendo Que No esa es de Angélica María Que Viví Pero cómo le, le La voz se oye como quiera Oye Esa canción La, la hizo suya Sí esa, Y como te digo Fue un nuevo giro Para Tony en Monterrey Sí Porque yo, yo dije Pues era ya, Yo pensaba que era de él Hasta Hace un meses que dije no, no 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 es Es de Angélica María Y, y ni con Angélica María Pegó yo creo Porque Daba no, escondida Sí, no, 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 no. ¿Quién se la enseña? ¿Quién? ¿Dónde la escucharía él? Pero, como... Pero fue, fue la, re, la, la resurrección de él eh, en, ot, en ot, o, otro etap, Otro cambio de tono, era otro tono y ya. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Exacto, y como te comento, eh, qué raro que... Tienen una trayectoria bien inmensa en, en la vida, pero hasta los noventas. Hasta los noventas. Órale, Monterrey. Pues sale Monterrey. Domingo. Pues, Domingo. Ya, ya llegó grande. Ya de, viejo, ya ¿De viejo? Por Rubén Vela. Rubén Vela. Conocido Vela? por Porcas y cuando me acuerdo que cuando fue para allá y que va saliendo, dijo, pues sale el flaco. Pensaba sí. que la voz y cuando vino, ¿a, Rubén, ¿A poco ese viejito? Está? <laughs> Rubén Vela. <laughs> pues oían la voz, pero pues era sí. pero vino pegando ya ya los noventas también también los dos Gilbertos también vivieron eran los, los noventas con sí, niñas mujeres Rosalito nada con niñas ya, ya después ya pues, fueron pegando con eso el, el, corazón de hielo y es el... y... lo que yo digo a, la, a lo mejor faltó la, la distribución de la música a Monterrey a Monterrey la, sí de lo tejano de los setentas ochentas sí es que pues yo creo en aquel entonces pues, era nomás Freddy y DLB. Uh -huh. verdad no, no había mucha eran enormes Y no había tampoco internet, no sí, había no, tecnología, cómo, cómo no, no te no. comunicas. No, tenías que venir a comprarlo ahí. Y lo, y lo que te ponía la radio es lo que escuchabas. Exacto. ¿Era? Sí, fíjate, Freddy Martínez de Freddy Records fue el primer tejano en venir a, en venir a Monterrey en los 70. Él me lo platicó en, en una entrevista. Él fue el que, el que vino a Monterrey tejano y le fue muy bien. Fíjate. Pero le gustó más el lado del business, del sí, negocio. Sí, como Paulino. Exacto, Paulino también. Como Paulino, él, él dijo, mejor me meto al, al negocio. Paulino, mucho. Si teniendo talento, pero pues, él dijo, hay dinero en la cristiandad y hay dinero en el en, el, claro. en, en grabar. Y ahí. Fíjate que Paulino, hay una versión que casi, casi no platican, que fue cuando dejó a Oscar de Hernández. Que él, él, se, él, él, él dejó Bernal y dejó a Oscar de Hernández en, en el grupo. Esa etapa no está bien documentada. Y lo poquito que sé es que se dedicó a, a, la, a la grabación, a, a la compañía. Sí. Fue antes de que se hiciera cristiano, me imagino. Sí, sí, sí fue antes, porque pasó era cuando Vego. Sí, cuando era Vego. Pues sí, y se atrajo a todos, a Rubén Vela, Gilberto Pérez, todos mm. los que los que negaba el ideal. Así es. Vente para acá. Y en esa etapa, Oscar Hernández también sé que se tuvo que ir a la guerra de Vietnam uh -huh. y dejó a Ramón Treviño, la, tracer, la tercera época. Es donde digo y yo. Es cuando ya entra, porque Chacha también se fue ¿Chacha? a. Chacha. también se fue a la guerra. A la guerra. Y dejó también al conjunto Bernal. Bueno, hay un LP que dice Tercera Época que ahí menciona Oscar de Ronda se va a Vietnam y va a entrar Ramón Treviño y luego Ramón Treviño dura un poquito de tiempo y ya entra Beto Salinas con la acordeón. Pero este, sí cambia mucho. O sea, Polino ya, ya no estuvo con Bernal. Estuvo, no sé, no, no sabemos qué hizo Bernal. No, yo creo que ni le ni ponía su unidad. No subimos ni qué. qué que ni dónde andaba. Hasta que subimos que ya se hizo Cristiano y pum, pum, pum. Pero toda esa, esa etapa no, no supimos qué onda con Polino. ¿Qué pasó? ¿Qué se dedicó? ¿Qué hizo? ¿Qué andaba haciendo? Apenas andaba edificando la, sí. la, 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 la iglesia Bailes. y est estudiando la, 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 la palabra para el mañana. Y, y, me, y, me, y me dijeron que era muy bueno para, para el business. Sí, para el sí, negocio. No, pero negocio, todo. Por ahí me platicó, no me acuerdo quién me platicó, que, que le debía mucho dinero a, a, una, a unas personas y lo andaban buscando. Porque tenía que pagar esas esas cuentas. Cuentas. Y Paulino los convenció de que les diera prórroga y les pidió todavía más. Fe, todavía más. Dana. No, y sí lo creo. Ese es, era debilidoso, eh, Polino Ese eh, era, 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 era padrino de Rabbit. De, 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 sí. Dice nombre, dijo, digo, Dice decía Rubén Bela: dice, dice, dice nombre, dijo da. Aparte de buen músico, talentoso para, sí, para, para el coco. Para hacer el, 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 La <laughs> tranza, hijo. Pues, sí. Pero, pero muy bueno Pero músicos. dejó mucho eh, pues, eh, pues, en Vego. En bego sí, sí, ¿verdad? sí. Pero pues, pues ahora quién agarra los derechos de. de, de ¿Tú crees que no hay discos ahí que, que grabaron que no, no los, no los sacó? Exacto, que están guardados. Sí. Mucha historia que. En bego, puede tener, Falcón puede tener también uh -huh. bastantes, bast bastantes. Uh, y fíjate que Freddy, pues ahorita, que ahora que, que mañana que van a entrar los tigres que los estaban entrevistando, ¿Sí? dice, no, dijo, nomás grabábamos, cobrábamos, ¿quién sabe? Bien poquito, 300 dólares, dijo, hasta que una vez nos invitó, dijo, y lo estaban entrevistando allá en un, que nadie sabía ni quién es Freddy Martínez, uh -huh. no, dijo, un, un promotor de allá de Texas, Freddy Martínez, que era cantante muy famoso en los 60's, pues los, los, los entrevistadores eran como de Univision que no, no, no sabían. Dijo, fue el primero, dijo que, con Camelia que nos llevó para allá, dijo, que nos dio el primer de, 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 de 20 mil dólares, dijo, del el primer contrato. Y fue, fue Ferry, pero pues eran, sabía eh, dónde invertir. Obviamente fue bueno para el negocio. Fue. Para el negocio, no, y cómo saber cómo... ¿Verdad? Y negocio que se ha mantenido hasta el día de hoy intacto. Sí. Tú vas a Freddy y es una compañía de disco, sí, de, no. de, de talentos. O sea, ahorita ya no hay de eso. No, ya no. Y todo eso. Y le ganó a Ramón una, sí. una demanda que sí. Ramón lo quiso demandar y le ganó a Freddy. Sí, este, el señor. Es sí, el señor. Ramón en aquel entonces que ibas a pensar que. que y, pero aquel ya estaba pensando muy. Muy. Dijo, y estaba adelantado. Muy adelantado. Dijo, aquí me, mañana pasado dijo: no, no, no vas a hacer, pero pero bueno a mí es, es eh, en la música pues necesitabas también de ellos claro ¿verdad? Ramón aunque hayan sido trans. Pues, pues, Ramón no juega Ramón sin Freddy, Freddy no juega Freddy sin Ramón sin sí, Ramón o pero, sea ambos se ocupaban de, de, de ambos de ambos obviamente Ramón muy pues muy, tuvo que, muy buena visión porque pero su nombre es pues por la por si eh, no se lo quitas no se lo quitas y aparte Ramón ganó aquí y ganó allá ganó allá ganó el doble so, so por eso tienes que decir cada quien su, su, su maña pero, pero ambos, ganaron. ambos eran se necesitaban y, y gracias a los dos eh, nos alegraron uno uno ni sabía ni qué ni verdad so, pero no 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 bien bien uh, contento que oye, Fr oye ya te Freddy. oye Fr entonces mañana va a ser tu tu revelación vas a estar aquí ya Sí, a, 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 se a, llama a Texas Conjunto Hall of Fame. Este es salón de, de puro talento del conjunto tejano de, de, música, tejana. de música tejana. Sí, y, y, y también uh, no nomás son músicos, sino que personas que han contribuido también de a, radio, a música, por aquí, de radio, por aquí hay unos uh, hasta uh, compositores también los de Falcón, los de Falcón, los que haya tenido compañías, la, nomás con que han contribuido a la, a la música y ya se que uh, como así lo registró el papá pero como voy se que lo van a, a juntar con la, con tejano con, con, con los norteños norteño tejano y tejano también porque ah, es que también tú, tú sabes, porque el año pasado entró Jaime de y ¿Sí? ya está, está antú, Roberto Polito. también entró con el Reina con el Reina el año pasado exacto entonces yo pienso que Aquí también grabaron grupos norteños. Sí, sí, por las de las Disco del valle. Todos, porque pues aquí era, también empezaron. primero eran americanos, los, los sí. y al julio, no sé cómo le hizo para pa agarrar los derechos de, de todos esos discos que nadie había oído de, no. de, 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 de compositores mexicanos. Lo están subiendo. Sí, lo están subiendo ahorita ya ya ahora para para pa las redes. La, sí, sí, sí. ¿verdad? Muy bueno que lo hagan porque ese contenido mucha gente no lo no, 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 no no, no conoce. Yo, no, yo a veces los oigo y dije, órale, o sea, historia. Sí, a Julio, está Juli subiendo mucho material. Sí, sí, sí. Mucho material. Que la verdad la, la gente queda impactada de que a poco solo grabó Chicho, en Las Alegre, Terán, este, los dueños. O sea, sí. Hay mucha historia ahí que está todavía sin saberse. ¿verdad? Pero ya no, ya no es Julio, ahorita es de Los Ávilas, son los que... Los Ávila, Son los dueños de, de todo el, el material de julio ¿Tampoco también ya? Sí. Ya negociaron. Ya. Se nos fue Chris. ¿verdad? Chris sí, Chris. no, no, no veo. Material que ni los músicos sabían que existía. ¿Verdad? Juli tiene. ¿cómo, ¿Cómo tiene material que, que la gente no ha oído? Uh -huh. Me, uh, y. Por, por ahí te comentaba, yo, yo. Subieron en Arjuli un cancionero de los. de los sesentas. que practicaba Basilio Villarreal. porque un, un cancionero era como una revista. que el de DLB. Bueno, después fue DLB. De, de Ese fue el que, le, el que le agarró la idea del, del disco. Del Valle, él trabajaba para Del Valle, de aquí, de, de compañía. Y eso le dio a él la visión. Se juntó con una viuda. La, la, la señora este, lo motivó a hacer su de compañía DLB. De del Valle, DLB. De ah, ok. nomás le puso... De, Soy, de sí, Yo pensaba que por, que por viajar, al amor se llama... Así, se llama... La hija. No, se llama Discos Larga Vida. Eh, entonces, antes se llamaban, se llamaban Robbie. Roby también, okay. Rodríguez Villarreal, pero se quedó como DLB. También DLV. puede ser por de Villarreal, también puede ser que rime, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que, que rima, por del valle, rima más como del valle. Sí. Era todo el catálogo que tenía del valle, lo, lo pasó para la DLB y hizo buen negocio también el maestro. A lo que quiero ya con todo esto, Basilio Villarreal comentaba en un cancionero en los, en los 60s o 50s, lo que te comentaba de la polca, me parece que es Rosana. Dice, Tony, la rosa... Eh, no compuso rosana es una polca muy antigua que, que grabó eugenio ábrego en, en los discos de antes y dije pues, puede que sí entonces te voy a verificar ese documento pero, pero ahí ya mencionaban los plagios en los, en los 50 60 sí sí porque para mí <laughs> yo también es pues, como juan sí. la de río rico de rubén y rubén se la quitó a, a este a bernal no a paulino a este señor de acá es como también si oigo el muchachito que vino aquí ahorita y pues él no él no yo, él, él, él la compone yo la oigo yo tengo donde grabarla yo, yo la yo la la registro y, pero en aquel entonces no 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 la grababas para ganar para ganar regalías, regalías. <laughs> yo nomás ah es algo nuevo <laughs> lo, lo grababas y lo le ponían pues aquí le ponemos el nombre pues pon tú mero tú la grabaste tú mero. sí aquí iba yo con Ramiro nomás dijo ayer compuse estas dos y Ramiro le ponía cualquier nombre y él le ponía ay que la, la, la la puse, pues yo, nomás para rellenar. El... Y si supieran que eso tiene mucho valor ahorita. Sí. Mucho valor histórico. Sí, pues si hoy es Evangelina, si hoy es como esas el cerro de la silla. o sí. Los créditos. Los, los créditos, los compositores tienen que ver porque tienen que decir, oye, esta, esta obra de, de quién es, de quién le pertenece. No, pues el que está registrado. Y ahí se quedan las regalías. Hecho la Oye, Oye, entonces mañana te van a hacer tu homenaje vas a estar aquí vas a tocar con tu grupo uh, va a tocar Rubén Garza uh -huh. es que uh, hacen hacen uh, se abren las puertas a las seis uh -huh. a las siete es cuando entran y hacen las ceremonias de los son somos 10 los que vamos a entrar, al salón, de la entrar al, sal al salón de la fama y es de seis a siete y media y luego ya de siete y media empieza el baile con con Rubén Garza Uh -huh. Que sea ex integrante de los dos Gilbertos. Los Gilbertos de Rubén Vela. No, y Rubén Vela. So, a en minutos Y luego ya el domingo, ya se traen los, los cuadros con el historial. Con su biografía. Para que la gente venga a, a ver. A conmemorarlos. A conmemorarlos, sí, para que vengan a, la vista, a ver cómo es. Y vengan y, y le den un paseo y un vistazo. Y como vemos, tenemos a Bernardo con, con su vestimenta ¿Verdad? Tienen maniquines y... Uh -huh. Eso es una historia... Uh, Por ejemplo, ¿a ¿qué te se puede apreciar, Chury, que es una, es una... Réplica. Réplica exacta. De, exacta, de la, de, de, de la casa de, de, de Narciso Martínez. Martínez. O sea, tú platicaba este Ávila, Peter Ávila, que ahí se sentaba en un, en un maquito, eh, tocando sí, la Sí, él se sentaba ahí y, 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 y salía la, la esposa de él. Inclusive todavía viven... Parece que dos hijas de, 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 de don Narciso. Uh -huh. Y... La casa todavía está en la paloma, pero la querían tumbar y, y se metió el, el salón de la familia para pa, que no la tumben para que quede, pero se van a quedar todavía con el letrero de original que decía Familia Narciso Martínez y lo van a. So, cuando vienen aquí se cuenta que es una réplica de, de del, del que empezó en la música de acordeón de, de acordeón, de acordeón eh, a grabar. De acordeón porque me imagino cuando cuando él tocaba su acordeón no pensaba que esto era música tejana o norteña, es música de acordeón. Sí. Ya después de, empezó la división, no es que de acá de acá. De acá, de acá y musical. me imagino que él nunca pensó que iba a ser a, que a muchos que a muchos le preguntas a Juan y le preguntas a, a todos les preguntabas y todos decían, "No, na, na, empezamos oyendo a Narciso, Santiago Almeida." O sea, Santiago Almeida, empezamos oyendo a ellos. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, no, no, no era... Eh, no era que... que sea, no, hijos, esos fueron los primeros que oímos. Como, como les preguntas a los músicos y ahora a Ramón dices, pues los sonneños. Empezamos oyendo a ellos porque pues eran los... los de Terán. era sí. lo que había. Era lo que había. Era lo que había, ¿verdad? So, y por eso aquí, a, que, que a, a, aquí en San Benito, le, le, lo nombraron como la capital de, de la música de conjunto porque como aquí estaba la la, la compañía de, de, discos. De, de discos de Ideal y, y pues estaba La villita donde era donde todo... Sí, es como allá Filos okay, claro ¿verdad? So, y pues aquí, y aquí es Freddy Fender y, y pues ya uh, así se quedó. Y pues aquí siempre, uh, la ciudad siempre, uh, tenemos aquí que es el Salón de la Fama y luego tenemos el Narciso Martínez Centro Cultural y luego el Museo de Freddy Fender aparte. So, aquí, aquí en San Benito, a la ciudad se presta mucho para pa reconocer. Es como si Monterrey reconociera la música de norteñas. Quisiera algo linares que, que, que reconociera a todos. Así sí, sin dejar a nadie. Es que es el problema que en, en Monterrey sí hay algunos museos, pero dejan muchos afuera. Afuera, afuera. Dejan muchos afuera y, y, y deberían estar todos. Todo, todos, todos. Todos hicieron historia. todos historias. O sea, a mí no, no le culpes que no, no, no. Aquí... Aquí, como puedes ver, a uh, Tarapito Zúñiga, que, que duró un poquito que se metió en la hermandad, el Ruco Martínez, que falleció muy, muy joven, uh -huh. pero uh, a todos, uh, a Ricardo Guzmán, a uh, todos tienen, ya cuando lees la historia dices tú, ¿a poco este fue el que compuso esta? ¿A poco este? so, ya cuando lees el, el historial te das cuenta de cosas que no, no, no. Hace poco vi un comentario de Juan Miguel Real. ...en una entrevista que los, los pavos, pavos reales... ...los pavos reales... ...que tocaban con dos acordeones... San Antonio... ...sí, dos acordeones... Tocaban, ...y decía él, eh, pues suenan diferentes... ...este grupo pues, suena diferente pues, sí. ...pero después dijo, ah, es que llevan, llevan dos, acordeones. dos acordeones... ...los, los vio en vivo y se dio cuenta de eso... ...sí... ...entonces ahí también hay un... ...sí, una hacía primera, y otra hacía segunda... ...una chulada los pavos de... pavos reales... ...y es como los cuatitos Cantú... ...también tocaban con dos acordeones... ...también, dos acordeones. también Gilberto los, los, los Gilberto, dos Gilberto, Gilberto, López y Gilberto y ...también Gilberto... con dos acordeones. Sí y, y, y leí las anécdotas de los, de los cuatitos que entró, y muchos pensaban que eran hermanos. tampoco no eran hermanos? Y, no, era, eran primos hermanos. ¿Qué? Uno era hijo de, de, de una hermana, y el otro de una hermana, y, y sali, salieron así enanitos y, y, y seis dedos. Seis, de seis dedos. Seis sí, Y los dos tocaban a coriones, y luego aparte, los, tocaban con, todavía con los pies todavía, pues más, se hacían más para abajo, pero unas voces sonas y... Muy buenos temas. Y e pa yo, yo me quedo impactado Falcón. Y Trenecito y. Manito. Sí, sí. sí ¿Qué más quieres que te una casa en el aire y todo. E muy buenos temas. Sí, muchos temas, muy bonitos. Con Falcón grababan, muy buenos muy temas. Buenos, muy ya. buenos, sí Y ya, pues, así, ya pues ya no, yo creo, pues, pues, por el físico de ellos, y ya pues se metió a la religión. Ramón, ¿verdad? Ramón, ya. Y primero murió Lionel y pues ya Ramón. Uh -huh. Muy buenos. Muy buenos Músicos. elementos. Sí. Increíble que, que tuvieran seis dedos y que tocaban acordeones cada sí, día. Y yo los miré ahí una vez con Irineo Torres, que era uno que afinaba acordeones. Sí. Era el primer, el primer afinador de acordeones. De aquí del Valle. Del Valle. Mm -hmm. Era nomás él y Amadeo Flores. Y él se las afinaba a Ramón Agala. Y él, él es el papá de Agnes Torres del New Variety Band. Okay. Ya falleció. Vivía ahí en Fara y un tal, un tal, Catch uh, and Y una vez llegué ahí para levantar mi acordeón y que voy viendo a... Arriba de un banco <laughs> y las patas. Y, y cuando mireos tiene seis dedos estos chavos. <laughs> Son otro mundo. <laughs> sí. Pero, Son otro mundo. <laughs> era, pues, es que antes lo los mirabas en la, en la televisión. Claro, claro. Pero sí. ya después. Uh, Solo so, no, mañana mañana es en la, en la. La premiación, la premiación del de, libro, el homenaje. el homenaje. Sí, y, y, y pues aprovechar de. Después de darte las gracias, aprovechar a. A, a todos los que nos estén escuchando, de que, de que vengan y, y visiten el, el museo de aquí, el museo de aquí, San Benito, El Salón de la Fama de San Benito, Texas. Ese es, es el único en el, todo el estado de Texas, está reconocido por, está por el narrador, que es el, 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 el original de, del Salón de la Fama de la Música de Conjunto. Qué chulado. Pero tam, también tenemos a Cornelio y a Ramón para los de allá de nuestros hermanos allá de allá del norte. Oye, eh, eh, programas de aquí del Valle. Johnny Canales y aquí Rogelio. También están aquí. ¿Aquí Rogelio llegaste a ir o no? Sí, eh, no, 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 no. Me, eh, primero uh, eh, fui, después, ya, pues, después me mandaba a llamar como tres veces al año. Sí. Y me asustaba, porque pues yo estaba, te hablaba por, por teléfono y de repente, bueno, hola Rogelio, vos ríos, la voz <laughs> claro, Y él grababa el programa los jueves, uh -huh. a la una. O sea, tenías que grabar como si fuera domingo, en la mañana, ¿verdad? <laughs> domingo. O sea, tenías, tenías que decir que venías. Desvelado. Bien Sí, sí, crudo y, y sí, todo. Y, y que la barbacoa. Y, ¿A qué empezaba el programa? A, a las 8? 8. ¿De la mañana? De la mañana. No manches. Empezaba a las 8 y luego a las 9 empezaba la un breve, y luego salía Gianni Canales a las 10. Órale. Pero Rogelio lo grababa el jueves a la 1 y eso salía no es el domingo. Y yo empecé el primer, la, la primer, el primer programa, si lo miras, en, tiene una página que se llama aquí Rogelio aquí Archivo, Rogelio. Sí, Archivo sí. bueno ahí uh, ahí empecé mi primer programa fue el 89 y luego ya de ahí cuando de repente le fallaba alguien que venía de lejos me hablaba y, y siempre él siempre le gustó mucho la música de, Del Valle él era de aquel lado de Río grande el pueblo que queda de aquel lado de México Camargo él era Camargo él era, Camargo. Él era banquero ¿Hace cuándo que falleció? Sí, él falleció en. ¿Hace dos, cuánto? En el 2017, en el, el mayo. Es que ya, ya se veía viejo en los videos. Sí, sí, pues él, Pero él, no, él. No estaba tan viejo. No estaba tan viejo. <laughs> le iban a operar de la próstata y cuando le pusieron la, la, la anestesia, yo creo muy fuerte, y, uh -huh. y él falleció el, en mayo del 2017. Ya. Pero o sea, siempre entraba mucha, edad en, mucha el, edad en los videos. Sí, pero siempre bien profesional él. Una, no, cuando no. ya la la KGBT que dijeron que le iba a comprar, cuando iba a salir el, el, un, un locutor de allá de Centroamérica que no es violín, pero que le decían que, que iba a haber maldiciones. Uh -huh. Dijo él no. O sea, él, él respetaba mucho el, el respeto. El, el, el valle dijo, el valle no te ha preparado para pa una mala palabra como o doble sentido ni. Y, y era, si le llevabas tú un disco. Ibas, yo le iba a una grabación y decía: No, 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 esta palabra no. ¿Verdad? Pues ya, ya ves el text mex sí, claro. Te mandaba a que la fueras a corregir. <laughs> era, era, era. Era. O sea, te, era muy correcto. Sí, muy correcto. Eh, y, y lo bonito es que ese programa de aquí, Rogelio, lo que yo destaco, Furry, es que. Hay, hay videos hasta con los cañetes de Linares sí, porque empezó desde el 68 67 está bien bañado sí, y, y y no y no distinguía los cachorros no 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 él le daba la oportunidad al que quisiera no distinguía de este está más arriba no no no, no, no él él era de, todos desde el intocable hasta el más que todos 20, los oías bien huelquidos, mira sí. los cachorros y a todos y todos lo querían porque pues era el único programa hasta Ramón allá la venía pues sí claro era y él como no dependía de patrocinadores, la KGBT, lo, lo, como era pa, el público lo miraba, uh -huh. no, no le cobraban espacios o ponía pura música. Órale. No tenía que poner anuncios de. de... So, la gente, pues, no, no, no se iba porque era hasta. Te, te dejaba tres canciones a tres grupos. Pero sí, eso sí, era playback. Sí, era playback. Era playback. También yo también era playback. Era, también es playback. ¿A pero... qué se debe que no, no, no querían poner en vivo? Porque, pues, a veces, pues, para instalar y, y como él, ellos, la radio era parte y ellos eh, en, el, en la televisora nomás te dan, hey, yo no me gusta salir dos horas, no quiero uh -huh. que aquí llego tarde y quedarle para atrás y... Ver, eh, que, y que sea más grabación, vámonos, sí. rápido. Y había veces que él nomás te ponía que grabaras tú y ella después los acomodaba los... las 10 melodías más vendidas de la semana, las... las las, verdad, las verdades del padre Juan Nicolau y, uh -huh. y lo tenía un, yo creo que tenía un patrocinador en el mercado de discos sí. y te decía las 10 melodías más vendidas de la semana. y Hoy nos presenta a Rocío Durca número uno y que... Y era era, era un programa y lo tenía un corresponsal allá que daba las noticias de México, cómo estaba el peso y qué estaba pasando. Eso era, era un, un programa familiar y, y lo miraba la gente a las 8 y los iba a la misa. Y duró muchos años. Muy, o sea, tra muy tradicional de, de aquí ahí. Sí. Y, y claro. sabías que era domingo, y, y me acuerdo que una vez que, que salí, estaba yo en el programa y me mandó a pa tres cigarros a la tienda, <laughs> y me fui, pues, estaba la tiendita allí. Oye, hijo, pues no te acabo de ver ahorita en televisión. Porque muchos no sabían que... Que se grababa. Que se grababa los jueves. No te acabo de ver ahorita que tú de mí. Te estoy viendo ahorita. Pero no, era, 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 los grababa los jueves. ¿Y se grababa aquí en qué ciudad? En Harlingen. En Harlingen. Hay una, ahí por la expressway, donde ya está la... Primero lo grababan en la estación de radio, pero ya... Ahora se le a Después se movieron donde está el canal 4. Y ya después vendieron la radio... Y se fueron para Macallan, A un oh, tal banco okay. el, el, el edificio. El grande, ahí. sí, sí. sí. Ya, pero ya, ya, pues ya Rogelio no quiso nada. Y... Fíjate, pura historia de eso, de lo de, lo de aquí, Rogelio. Pero ellos, de ¿no? era la, la Era la M, era la, 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 la más. Era la La más La más escuchada, nadie. Todos la escuchaban. Fíjate. O sea, salían, hacían apuestas los locutores y a qué equipo y todo, todo lo miraban. Oye, pero ¿cómo, cómo se bateó para que la música se oyera aquí en Texas, ¿no? eh, la música de acordeón? No era muy bien recibida en su momento. Bueno, desde que empezó la KGBT, sí, tenían su. Pero pues ya después a... que entró lo tejano pues eh, ellos tenían dos difusoras. La FM, que era el 96. Sí. Y por un... ya de los ochentas ya no se, no, se, no se oía mucho. Entró ya lo norteño. Entró, entró Ramona, era muy, muy... Muy fuerte. y yo, yo creo que ya entró Servando Cano ya. También muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y acaparando Estados Unidos también. Sí, Servando. Ya cuando entraron las mafias musicales, ya el payola. Las payolas. Se, se nos fuimos los músicos de los músicos de siempre Sin promotor, nos fuimos para abajo. Acá, acá, sí, acá no hay payola aquí en, aquí en USA. No. Aquí no, no que es de la payola. No. Porque acá sí, 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 sí. Eh, existe eh, el, el, el payola de discreto que es, hey, mira, te, 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 si agarro una compañía que te patrocine, pero me pones, o me dices, mira, tengo, tengo un concierto, me ayudas, está bueno. Es como un, como un cambalache. Sí, un cambalache, pero, pero, no, pero, hay dinero, pero no hay dinero. no hay mi, billetes. No hay billetes. y sí, pues ahí sí, está bien, eh, ¿no? Eh, me ayudas a ir un concierto, un billete, está bueno. Sí. Y, te, y, te y el pollo, y te No, el pollo. Y, 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 y yo sé que el dueño de la estación, que fue lo que pasó en la KGBT cuando hacían el, el, el festival, uh -huh. el dueño era el, americano dijo, ahí te van diez mil dólares, consígueme 10 grupos. Entonces, lo que hacía Hugo y, y agarraban a Rubén Arango y estos, hey, tienes que venir, estamos vamos a estar dando promoción por dos semanas, <laughs> y ya cuando se acababa. Eh, aquí eh, fírmame este cheque. Ah, caray. Y pues, estaba en nombre de él. Y el primero que pidió fue robén Naranjo Dijo, uh -huh. pues, espérate, pues si está en nombre mío, ¿por qué te lo? ¿verdad? Y fue cuando Uf. se juntaron y comenzaron a. Hubo recorte. Sí, no, no. pues... De ahí no volviste... ya no se volvió a ir Rubén Aranjo. <laughs> Ni muchos de los de los grupos de aquí locales. Es en serio. Como Julio y Chela y los todos los que firmaron tenías que ceder. sí, y, 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 y lo que pasó fue que estos pensaron que iban a sacar, pero el, cuando le llevaron la lista al, al dueño, el dueño nomás se lo dio a, a, a Rogelio, mira, para que mires lo que me mandaron. Y Rogelio dijo, ah, todos estos hijo, los que firmaron, no, no los vuelvas a oír aquí. Fíjate decir, es cosas, ¿no? Pues es un, es un ejemplo de lo, que, de, de lo que pasó de este lado, ¿eh? No, ya que en México ni se diga, aquí sí hay payola, payola sí. hasta con factura. Sí, no, no, aquí sí sí va, eso, sabes qué, pero es un Sí. Tócame gratis aquí en el, el... Sí. Ah, bueno. Eso es lo eso es lo más legal, ¿eh? sí, es, lo más legal, pues, es lo está más legal. bien. Es un cambalache de de, pues, de, de, mi, de mi tiempo por, mi, por tu tiempo. ¿eh? Sí. Pero o sí, sea, acá en México sí hay una un catálogo que tienen que seguir, un protocolo que tienen que seguir de música. De cada compañía que maneja. Sí, sí. Bueno, pues son cosas que pasan acá. Y, y con Juan, te puedo decir que porque yo, lo, yo lo vi porque esa vez iba a salir Rogelio, Rogelio, en el programa de Rogelio, uh -huh. Rubén Vela y Juan Juan le, le quitó las visas servando porque los tenía programados a él y al grupo Bagdad allá en, en Midland. Uh -huh. Y Juan agarró una boda y no fue para allá. <laughs> Adiós, equipo. Y visas y no podía no podía ni cruzar pues como era tenía tarjeta local sí. so, tuvo que usarlos eh, y, y el que tocaba el base con Rubén Vela era zurdo uh -huh. uh, este Romeo que también andaba con los dos Gilbertos uh -huh. pues por eso sale sale el, el charal con el el base de este lado volteado volteado <laughs> y, y, y Juan con la corrión de verde de prestada sí porque no podía cruzarlos pues con tarjeta y duró como unos 10 años. ¿Batallando? Y, y no lo no, no oías en la radio acá, no lo oías. Y eh, andaba tocando en pura, pura fiesta privada. Pero, ¿por y, y fue donde... Él, eh, se hizo con los... Con, ¿Con los malos. Eh, sí, no, no. <laughs> sí, 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 sí. Pero se hizo... Pero como ahora ya que hay Facebook y pues... Te tienes que ceder. Pero fíjate que si sí hubo un tiempo que tienes razón, que Juan estuvo... estuvo sí, lo, 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 lo bloqueó. Lo, lo bloqueó. Sí. Puede no ser que pudiera ser... O sea, fuerte, ¿verdad? pero no, 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 no lo... Pues hubo una época que sí, sí, estuvo... Tú... Sí, sí, no no, 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 no lo ibas, no lo días, en el radio, ni podías venir para acá. Sí. Y, acá. y fue por eso, por lo, lo, lo... Tuvo que buscar por otros lados. Sí, a, a pura fiesta privada, sí. y pues, y, pues hacía más. más no, de... más que pues no lo oías, pero pues... Pero estaba la, la, la bien. Gente, la gente sabía que estaba yendo bien. Estaba yendo bien. Sí. Fíjate qué cosas, hay que adaptarse al mercado. Sí. O te o Sí. O si sea, no, te tienes que ir por otro lado. Y, y Ramón, pues ese, pues ese se dejó... Dale por donde quieras. Por todos lados. Sí. Compartía. Sí. <laughs> con Ferry, dale acá con. Con conservando conservando Servando, también. Y Oscar Flori, pues fíjate lo que pasó. Con, con, ya después de que entró Oscar. Se fue cuando se fueron. Porque, pues, era nomás Servando antes. Sí. Se dividió el poder también. Se dividió. Y se fueron cayendo bronco y todos. Límite y todos. Desgraciadamente, así es. Nosotros no. Nosotros aquí la música en conjunto es. Pura, puro, puro familiar en, una, en la casas nomás. Uh -huh. No, 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 no somos músicos de de, 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 de conciertos. Nosotros somos que lo... de cuatro horas, pero convives más con la gente y por eso el conjunto yo creo, estás está más recorrido porque pues convives con la, ¿verdad? Porque pues no, no van a ocupar a, a los tigres para una quiseñora. Nosotros somos los que estamos aquí, viernes, sábado, ¿verdad? de, de Macalen hasta... Cumpliendo cada día. sí. A mí, a mí, ha llegado a ir al Festival de Conjunto ya en San Antonio. San Antonio, en el Roseo Park, en Tejeda. Te ¿Qué tal se pone ya? Se pone bueno. Se pone lleno. Se pone bueno. Pero porque se han quedado, le ha variado, porque él, él, se, él se ha quedado en el conjunto, ya, ya le está cambiando está ponerle el conjunto progresivo y ha invitado a Juan ya, a Juan Villarreal, ¿verdad? Sí. Uh -huh. A los que piensan que sí lo... Y ya, ya lo divide conjuntos de, de San Antonio, ya pone conjuntos de, del golfo y... Del Valle. Combinadito. Combinadito. Uh -huh. Y sabes, sabes, sabías Juan. Ok, qué chulada. En mayo. Qué chulada. Oye, Friday, pues te, tu tiempo te lo agradezco bastante. No, no, al Porque, contrario. Te hayas, este expresado así en esta entrevista. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Gracias, no. y Un saludo a todos, a, hasta donde alcanza la, la señal. A nivel global, como global. Dirían, <laughs> dirían por aquel lado. Sí, no, la neta no sabemos a, a, a dónde pueda llegar. ¿A dónde este... llega? No, no iba iba albarcando más, o sea, cuando menos esperes. Poco a poco. No sabes, a la medianoche están aburridos y están, están viéndolo. O sea, sí. no creas que te van a ver mañana, pero después cuando tienen tiempo, pues, dale para atrás a ver. Sí, fíjate tuve la fortuna de que gente de aquí me, me estuvo reconociendo y que sí. eso, eso es bueno porque significa que ya estamos llegando a más lados. Sí, y, que... y es algo que antes no 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 podías. Y todo gracias por el internet. Y yeah. la gente que, que, que ha venido a La Bravata como tú, Furry, que nos da a, a La Bravata más crecimiento. Sí, no, 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 pues es que el público se lo merece. Claro. A, si ellos no pueden venir, pues ya por medio de, ¿El digital? De, de La Bravata, pues hace cuenta que estamos ahí en las casas de ellos. Claro que sí. Y un sí. agradecimiento a todos ellos por a, permitirnos entrar a sus hogares. Es correcto. Todo Fui. con respeto y con humildad y, y nomás para entretener y eh, informar. Así es. Y si acaso nos equivocamos... Y a eh, mí nos corrijan. Comentan y digan que no es cierto. <laughs> es correcto sí que no, que, que, que pues es que también yo también he, he dicho muchas cosas que a lo mejor no son tan exactas, ¿Sí? pero mínimo buscamos la verdad. Pues sí, buscamos la verdad. Dime, sí. ah, bueno. ¿Verdad? Así es como lo oímos. Sí, 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 díganos a ver cómo fue. Exactamente. <laughs> Julio, te agradezco tu tiempo. Y al un, contrario, un, un, fuerte, a ustedes, un fuerte abrazo a mi hermano y un saludo a todos. Y también para la gente que, que prestó aquí lugar, a, a los hermanos Ávila. Ah, no, no, aquí estás bienvenido. Dejas conjunto. Todo, todo el público que te escucha está bienvenido aquí. El museo. Pues para es que bien. vengan. No no, 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 no. se Les va a gustar cuando vengan. Tienen que venir al museo. Tienen que venir a verlo. Es obligado. Es obligado. <laughs> Hace cuenta que estás viendo a toda la gente, que, los músicos que jugaron, que lo estás viendo en persona. Exactamente. Florita, te agradezco tu tiempo y ahí no más quedó la entrevista. Muchas gracias, gracias. amigos de la Brabata. Gracias por ver la entrevista. Ahí quedó.